Hey, Orochi, ¿cómo estás? Saludos, papá. Ya me estoy poniendo listo. Solo espero que no se me apague esta PC, que me tengo un miedo. Pero bueno, es que se me ha apagado varias veces hoy. Dame un segundito, pongo esto aquí y comenzamos. Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orochi? Sí. Ahora me vas a ver por acá, de esta manera. Buenas noches, Suley. ¿Qué me pongo? Bueno, vamos a ver cómo me veo. Si no me veo destruido o decente. Bien, ahí estamos. ¿Qué hay, chicos? ¿Qué onda? Mira, había calculado mal. Era así. Ahí sí. Nice. ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Bueno, amanece no. ¿Qué tal su día, no? La tarde. Mejor para mí no será juegos, pero sí de trabajo. Claro, Rochi. Eso es lo que te toca después. Jetsa, ¿cómo estás? Buenas noches, Jetsa. ¿Cómo andan esa calva? Y bueno, está creciendo el cabello más o menos. Y tengo que esperar que me crezca un poquito más. Y luego me corto. Porque no soy de tener cabello así tan chato. Normalmente lo tengo largo. Porque la gente que me conoció hace poco, nada, lo tengo corto, pero realmente lo tenía larguísimo, larguísimo. Parecía, no parecía Tarzán, pero sí estaba largo. ¿Cómo está la canción? Bueno, la canción que está ahorita es para no me den copyright, básicamente. O sea, yo no le puedo poner a ustedes un reggaetón o un pop, nada por el estilo, porque me lanza el copy, ¿no? Esto es algo muy bueno porque no lo puedo hacer de repente en Google Meet, ¿no? En Google Meet, que no hacíamos antes, no me dejaba. Para hacer también un paréntesis, los que están viendo ahorita el stream es porque tienen el link, ¿no? Ese link lo pueden compartir y esas personas pueden entrar acá y pueden ver lo que vamos a hacer. Pero básicamente es privado, ¿no? Este stream es privado. Voy a hacer varios tipos de streams, digamos, creo que son tres. Van a haber un stream que es privado, que siempre va a ser de Apex, ¿sí? De esto, que es más personalizado. Y luego vamos a ver otros dos que son más abiertos, son más al público, que son para hablar de testing, ¿verdad? Los domingos. Para cualquier cosa que ustedes quieran aprender algo nuevo, capaz por ahí lanzo la data. Y uno que otro día también voy a hacer unos streams para que vean más o menos mi ambiente laboral, ¿sí? O sea, yo me comparto más o menos mi pantalla del trabajo. O sea, no comparto la pantalla de trabajo porque se nota, sino que yo mismo me hago un propio meeting interno, ¿verdad? Con correos diferentes y solamente comparto donde yo estoy trabajando, ¿sí? Para que vean ¿cómo se llama? Esa sensación de estar en el laburo como tal. Esto es más que todo para charlar y tomar un tiempito con ustedes, ¿sí? Básicamente. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué hay, Katherine? ¿Cómo estás? Pueden escribir, aquí los leo. Y si tienen alguna pregunta mientras hablo, bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, para enseñarles a ustedes. Muy bien. ¿Se acuerdan dónde habíamos quedado? Bueno, traten de hacer un reseteo, pero no reseteo del todo, o sea, digamos del proceso. Porque ahora
mira lo que vamos a hacer con el bootcamp. Esto va a ser una especie de trabajo en equipo y de trabajo de agilidad. Y también un poquito cada uno a su manera, ¿no? O sea, cada uno a su ritmo. ¿Por qué? Porque ahora van a poder duplicar, si no me equivoco, duplicar las historias de usuarios. O sea, si ustedes quieren trabajar una historia de usuario, pero la quieren practicarla, ¿no? Pueden duplicarla y cuando la dupliquen no pasa nada, ¿sí? La pueden duplicar y puede haber varias historias de usuarios y tal cual. Pero eso sí, tienen que estar todas metidas en el sprint, ¿sí? O sea, una historia de usuario que esté duplicada, que se nota porque me lo dice la historia de usuario, tiene que moverse al sprint, ¿no? Para que esté todo organizadito. Igual yo voy a hacer el mismo papel que un líder QA me hace a mí, por ejemplo, un proyecto de esto, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Sencillito, no es mucho que hacer realmente. Creo que para mí trabajan más los testers que el líder QA. El líder QA tiene que hacer mucho coco para que haga el plan, que lo van a ver ahorita, ¿sí? Voy a abrir esto acá. Mira, ¿qué me dices? Oriéntame entonces, yo te enseñé en juego y tuve en trabajo, traje lápiz. Ah, bueno, ahora. Bueno, ahorita, como es un. No sé cómo entraste al stream como tal. ¿Tienes algún acceso que hizo que te llegaras acá? Pero bueno, sos bienvenido, velo tranquilo. Y nada, yo obviamente esto es interno, ¿no? Esto ya es una clase interna. Va a haber otros streams donde va a ser más abierto y poder responder a todo el público. Pero este es interno, ¿no? Para la gente que ya está sincronizada. ¿Qué hay, Lisani? Siéntate. Bienvenido. Bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Yo para leerlos, creo que voy a hacer este pop-up. Perfecto. Vamos a abrir esto acá. Ah, no puedo hacer eso. Ok, dame un segundito. Que quiero poner los comentarios cerca sin mover nada, ¿no? Historia de mi vida. Esto lo veo así. Chat de ventana. Listo. Ya está. Perfecto. Y esto lo abro aquí. Nice. Buenísimo. Ya lo tengo acá. Bueno, vamos a hacer esto chiquitito así. Bien, ustedes no lo ven, obviamente. Es un chat, ¿verdad? Bien, vamos a ver acá. Así los veo. Ah, bueno. Perfecto, Orch. Bueno, chicos. Primero que quiero que sepan que el bootcamp es un poquito diferente a lo que estuvieron viendo en el Jira. Tiene varias cosas diferentes. Lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por Jira. Vamos a ir paso por paso. La idea de hoy es que lleguemos al menos hasta la mitad o el principio o casi finalizando la segunda parte de lo que vamos a hacer, que es mostrarles cuál es la web que vamos a probar, ¿sí? Yo primero hacemos se le llama así, un knowledge transfer, que quiere decir transferencia de conocimiento. Eso se llama así en el mundo IT, ¿vale? Para que vayan agarrando data. Se escribe abreviadamente como KT. Cuando ustedes entren a trabajar, le van a decir, mira, vamos a hacer el KT, ¿no? Entonces, KT es esto, ¿no? El KT, obviamente, estoy escribiendo para que vean cómo se escribe el KT. CKT es eso, ¿eh? Está incluso hasta en otras áreas, ¿verdad? De empleo. Se usa ese término. KT es transferencia de conocimiento. Entonces, ¿qué estoy transfiriendo? Estoy transfiriendo mis conocimientos de Jira a ustedes, o al menos donde van a trabajar. El KT normalmente lo realiza alguien que está en su puesto o alguien superior y le habla de las actividades que van a hacer ustedes. Por ejemplo, si entran a trabajar en un banco, le van a decir todas las cosas que vas a usar en el trabajo. Mira, vas a usar esta aplicación. Mira, vas a usar esto. Vas a hacerlo así. Vas a hacer así. Vas a usar Excel. Ah, bueno, que okay. Eso es un KT, lo que se realiza. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Luego del KT, hacemos una cosa que se llama Functional Walkthrough. El nombre es muy complicado, pero es así. Significa como. Es que traducirlo en español es difícil, porque tiene un significado muy, muy raro, pero es como así como que. Una transferencia de la funcionalidad del sistema, ¿no? Más o menos, ¿sí? Un recorrido, mejor dicho, un recorrido por la funcionalidad de algún sistema. En este caso, lo que vamos a probar nosotros, ¿sí? Vamos a hacer esas dos tareas hoy, ¿vale? Si la completamos, pueden empezar directamente porque ya ustedes tienen la mano de hacer las tareas. Solo vamos a hacer este sprint, ¿eh? Este sprint se llama Sprint 0.
Vale, ahorita le voy a cambiar el nombre de aquí, Spring. Se llama Sprint Zero. No lo voy a iniciar, ¿sí? Lo voy a iniciar es mañana. Ese Sprint Zero es para ver cómo les va a ustedes. Y a medida que van llegando las demás personas, voy actualizando estas historias de usuario que ya están listas y les voy metiendo, ¿vale? Y así va a ser la red. O sea, una vez que iniciamos, no paramos. Eso es pácata, pácata, pácata. Y traten de hacer la mayor cantidad de historias porque lo que van a hacer cuando entren a trabajar es esto, ¿eh? Le van a hacer bastante. Así que al menos dedíquense un tiempo de su día a agarrar su historia en la que estaban trabajando o una nueva, si no tienen, y empiecen a trabajar, ¿sí? Ya que ustedes tienen el conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Para obviamente trabajar necesitan que, un segundo, ahí está, saber cómo funciona Jira, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, ¿qué tienen aquí a la izquierda? Aquí tenemos varias cosas. Vamos a empezar como de arriba hacia abajo. Vamos a omitir lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver solamente esta parte, ¿no? No sé si quiero, puedo. Esto, perfecto. Vamos a acercarlo porque si no quiero que se vuelvan ciegos. Bien, aquí nos dice el proyecto. ¿Vale? Bien, aquí en Jira, si ustedes le dan clic acá, van a pasar a como a la página principal de Jira. ¿Sí? De hecho, si ustedes ponen el mouse encima de cualquier cosa, abajo a la izquierda, ya le va a aparecer el link de a donde se van a dirigir. No sé si sabían eso, pero es por si acaso. ¿Sí? Ya pueden saber la dirección. Abajo a la izquierda, ahí en la esquinita no se ve porque está muy chiquito, pero ahí está. No sé si ustedes lo pueden ver en el stream. Ahí está. Hola, Olga, bienvenida. Bueno, luego, aquí en estos puntitos, ¿verdad? En Jira, tienen todas estas cosas, ¿sí? Tienen los accesos rápidos a cualquiera de los canales, los sites, se llaman sites. Un site, como yo les ponía a ustedes en Slack, es esto. Esto que está acá no se ve muy bien, no se lee muy bien, pero es como la empresa. Es la empresa. Un site es la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos usando Apex Test. Anteriormente, si se acuerdan, estamos usando Apex Tester. Y anterior a ese, usábamos uno que se llama Apex QA, si no me equivoco. Entonces, cada vez vamos a cambiar de empresa bueno, por cuestiones políticas y por cuestiones de monetarias, ¿verdad? Cambiamos de empresa cada tanto, ¿no? Y normal, vamos a tener todo igual, así como cada uno tiene su proyecto. Mira, aquí están, cada uno tiene su proyecto, todo el mundo todo va a estar guardado, así que no se preocupen. Lo único que cambia es el site, es como un cambiar de servidor, ¿vale? O sea, para que sepan que aquí encuentran todo eso, pueden encontrar administración y todo eso. Bueno, aquí en esto se llama bueno, no se llama breadcrumb, se llama barra de navegación, ¿verdad? Lo que está aquí arriba. Aquí van a encontrar varias opciones. Aquí encuentran Work. Te va a decir todo lo que está asignado a ti. Es muy bueno. Yo cuando estoy comenzando a trabajar, lo primero que veo es esta parte, ¿no? Igual yo no te trabajo con Jira en mi proyecto. Yo estoy trabajando con Azure DevOps, que es horrible. Pero es lo mismo, más o menos. Entonces aquí tenemos asignados a mí. Aquí puedo ver de una vez mis tareas. Después las tengo recientes, todas las cosas que yo he hecho actualmente. O si creaste una incidencia, un bug o algo y no sabes dónde buscarlo porque hay demasiados, ¿verdad? Ponerle que ya se ha hecho demasiadas incidencias en el proyecto Apex. Entonces, bueno, te vas para acá recientes y lo buscas, ¿vale? Aquí tenemos también la parte es un tab de boards. Para ir a los ports de diferentes proyectos, pero esto no lo usa, ¿sí? Solamente usa reciente y asignado. Luego tenemos aquí tab de proyecto, ¿no? Te va directamente al proyecto. Easy, fácil, ¿no? Puedes crear un proyecto, puedes verlos todos. En la parte de filtros, es simplemente para filtrar algunas que otras incidencias. Esto mismo lo puedes hacer aquí al ladito que lo vamos a ver. Así que no lo usas. Dashboards o tablas, o no sé cómo se dice en español en Jira. Pero tampoco no lo usa porque eso es cuando se manejan diferentes. Esto lo usa más que todos los admins, ¿sí? Que se manejan diferentes. ¿Cómo se llama? Departamentos. Departamento de desarrollo, de tal cosa. Por ejemplo, aquí en mi proyecto tengo varios departamentos. Hay un departamento que hay una parte de la aplicación, otro se encarga de otra parte de la aplicación y así sucesivamente, ¿vale? Y cada uno tiene su board, ¿vale? A ver, y people aquí en la parte, bueno, no les interesa también. Esto también es normalmente para hacer un team. Por ejemplo, yo aquí puedo crear un team de QA. Esto normalmente existe en un ambiente
De trabajo, pero nosotros no lo vamos a usar porque vamos a ser como 20 personas capaz aquí en un mismo proyecto, entonces no lo vamos a usar. Ellos, por ejemplo, en un proyecto real se crean teams para diferentes departamentos, ¿no? Para, bueno, para los desarrolladores, para la gente de backend, y para la gente de frontend, para la gente de data analyst, para la gente, y así sucesivamente, ¿vale? Para muchos. Y uno de ellos es en la parte de QA. Puede haber incluso hasta varios equipos de QA si el proyecto es muy grande, ¿sí? Imagínate, no sé, un proyecto de plataforma como Netflix o algo así. No, es una locura. Bueno, en la parte de aplicaciones pueden ver capaz lo que está instalado en mi sitio, en mi site, ¿no? Si no, no sé qué van a ver ahí, pero no les interesa también. Y bueno, luego tienen el famoso botón de crear, ¿no? Crear incidencia. Aquí creas cualquier cosa. Ahorita vamos a hablar por allá. Luego tenemos la barra de search, ¿sí? O search bar. Y aquí pueden encontrar cosas. Quiero buscar cosas de Confluence. Ahí está. Quiero buscar cosas de Bootbucket. Bueno, ahí está. En Jira, ahí está. Aquí pones la incidencia. Les recomiendo colocar el ID de la incidencia. Apex-tal cosa. Y te sale, ¿no? Es lo mismo. Facilísimo, eso lo usan muchísimo en los proyectos, ¿no? Casi todos, en lugar de tener todo muy prolijo, lo tienen todo como en un Excel. Entonces, de Excel se viene para acá. No, todo es prolijo, pero no pasa nada. Pasa mucho cuando no saben usar una herramienta en su máximo esplendor, básicamente. Y estas cosas acá, bueno, ya se imaginarán, esto es para notificaciones. Si alguien les asigna algo, la aparece acá. Aquí tenemos ayuda y aquí tenemos settings. Estos settings, bueno, opciones, ¿no? Normal. Esto es un tema largo, 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 pero que no les conviene. Igual, si ustedes son visitantes, ¿no? Porque están visitando el site, no les va a aparecer todo esto, ¿vale? Y bueno, aquí tienen, les recomiendo colocar su foto, ¿sí? Para identificarlos mejor o para hacerlo más amigable el entorno de Jira, ¿no? De acá. Bien, voy a hacer una pausa para leerlos. También se puede editar como tipo portadas. No, no, no sé cómo tipo portadas, papá. No, no, ¿cómo así? No te entendí en esa parte. Bueno, procedo. Aquí tenemos una parte interesante, ¿sí? Aquí puedes ver los boards. Hay un montón de boards de diferentes proyectos. Esto no lo usan. Básicamente está bien, está ahí. Ya tenemos un board asignado. Está el roadmap, ¿no? Roadmap es en español como mapeo de ruta o mapa de la ruta, ¿no? De la elaboración del proyecto. Esto normalmente se trabaja con épicas. Las épicas conforman una feature grande. Como decirte, la página del carrito de compras, ¿sí? Es una feature grande. Tampoco no es una mega épica ni nada, pero sí es una feature que conforma muchísimas funcionalidades. Por ejemplo, estamos trabajando en una aplicación. Y dentro de la aplicación hay como unas 4 más 4 o 5 épicas, aunque no trabajan con épicas porque es una aplicación y depende demasiado de otra. Depende demasiado de otra, ¿eh? Es como decirte que Xray, ¿verdad? Que es lo que vamos a usar nosotros para testear, depende demasiado de Jira, ¿sí? Básicamente. Entonces, Jira sí trabaja con épicas, tranqui. Entonces, para que vean más o menos la diferencia. Tiene que saber diferenciar lo que es eso, épica, ¿cómo se llama? Iteraciones, releases, y lo van a ir viendo, pero al final de todo, lo mismo, lo mismo, no se preocupen. Entonces, nada, esto se va a ver bonito cuando una vez se comience sprint y van terminando las tareas. Con las tareas me refiero a cerrar las historias de usuario y van creando una especie de como una ruta, como que esta barra sigue adelante. Mira, por ejemplo, aquí pueden ver cómo se me dibuja algo acá, ¿vale? Y aquí me dice crear épica. Entonces, bueno, veo cada feature como su ruta de cómo están sido terminadas y verificadas. Con verificado me refiero a desployadas, perdón el inglés, desplegadas al área de QA. O sea, uno cuando lo desarrolla lo despliega al área de QA y el QA lo verifica, ¿no? Con testing normal. Entonces, ¡pum!, se completa una barrita por acá, ¿vale? Y aquí, bueno, están los días y todo eso, básicamente. Bueno, esto no lo usan al final,
Sí, esto es simplemente visual. Ustedes entran acá y pueden verlo, tranqui. Bueno, ahora la parte interesante, ¿no? Vamos a entrar al backlog. ¿Qué es el backlog, no? Backlog es... Backlog. El backlog es simplemente, bueno, lo que ustedes ya saben, es como un buzón donde cae todo. Se cae todo. Y me refiero a este, ¿sí? No el de arriba. El de arriba es el Sprint Backlog, ¿vale? Todo lo que está aquí arriba, al menos en Jira, ¿sí? Y es fácil diferenciar un Sprint Backlog de un Backlog. Simplemente el Backlog tú ves y parece que están incompletas. Mira, todo está en 1, 1, 1, 1 aquí a la derecha. Todos tienen la misma prioridad que está aquí a la derecha también. Y no tiene como que una finalidad. Acá tú vas para acá arriba y mira, ¿ves? Está todo ordenadito, tiene su épica asignada, tiene su... Bueno, ya están todas prioridad alta porque son prioridades altas. Están todas con su prioridad y sus puntos de historia, ¿vale? ¿Cómo se acuerdan? Perfecto. Aquí a la izquierda pueden ver las diferentes formas, ¿no? Las versiones, las épicas, ¿vale? Hay dos tipos de categorizar las incidencias en total. Están las versiones y las épicas, como le dije. A veces se manejan con épicas, a veces se manejan con versiones, a veces juntan las dos, pero normal, ¿sí? Con versiones se refieren a releases, y releases normalmente es más grande que una épica, ¿vale? Para que vayan teniendo una idea. Yo creo que igual lo expliqué una vez. De todas formas, este tema no lo ven mucho en el mundo del testing, ¿sí? Solamente hay que tenerlo claro. Y eso lo van a ir viendo poco a poco. Y si acaso haré un video para YouTube sobre este caso en particular, ¿vale? Pero el punto es ese, ¿no? Hay una épica, al menos en Apex Bootcamp, hay una épica que va a ser por proyecto. Yo no solo obviamente voy a crear features de academybox.com. Voy a usar otro software y los voy a poner acá. Incluso hasta móviles. Para que practiquen también eso. ¿Vale? De todo. No me cuesta mucho. Pero me cuesta algo. o sea, lleva tiempo. Pero no me cuesta mucho. Sino que capaz puede ser como tedioso al principio. Porque tengo que hacer un tema documentación. Pero al final me divierto. No pasa nada. Bueno. Y más si hay una finalidad, ¿no? Que es esto. Vamos a un segundito para acá. Bien. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido. Se va marcando como una trazabilidad. Exacto. Se va marcando una trazabilidad, Catherine. Así es. Aquí estoy. ¿Qué hay, Miriam? Bienvenido. Siéntate. De vez en cuando voy viendo el chat, ¿sí? Porque me concentro mucho explicando y de repente ¡pum! Regreso al chat. Tiene muchas baterías. Muchas baterías realmente. Sí. Así suelo ser. Pero bueno, no sé dónde saco batería. Carga eléctrica. Bueno, vamos al grano, chicos. ¿Qué más puedo aplicarle aquí el backlog? Bueno, esto que está aquí arriba se llama breadcrumb. Breadcrumb es un término en inglés que se refiere a esta cosita, ¿no? Esto es una funcionalidad de todos los... las páginas webs que te muestra una cosa, luego te muestra lo que está dentro de eso y lo que está dentro de eso. No sé si me entiendes, es como las carpetas, la ruta de carpetas, ¿sabes? Me llega, ¿te acuerdas? Bueno, ese es, ¿no? Un breadcrumb. Breadcrumb viene de la palabra bread de pan y crumb de, bueno, no sé si es de miga, pero traducido es migaja de pan, ¿sí? Básicamente. No sé por qué se llama así, pero yo sé que se tiene que aprender esa... Dame un segundito. No sé qué se está reproduciendo. Ahí está. Bueno, listo. Ahí está. Cualquier cosa ya la cambio. Porque me estaba dando mucha gracia. Vale. Procedo. Vamos a ver... Esta misma. Que no suene tan duro. Bien, perfecto. Vamos a seguir, chicos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en el backlog? En el backlog va a haber historias de usuario, va a haber todo, 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 todo. Va a quedar acá. Eso sí, ustedes cuando estén trabajando tienen que asegurarse de que todo esté en el sprint, ¿sí? Cada cosa que edite, ¡pum! Tiene que estar en el sprint. Ya lo van a ver, tranquilo. Bueno, sigamos, ¿vale? No hay mucho que ver acá, ¿sí? Solamente aquí están... para que sepan, porque pueden arrastrar, mira, pueden arrastrar historias,
¿Sí? No tienen el poder para moverlos al sprint, ¿eh? Ni sacarlos del sprint. Solamente pueden, creo yo, moverlas por acá y eso. Entrar. Por ejemplo, ya entré a una y me salió la incidencia, la veo y todo eso, ¿vale? Es que la derecha tiene sus puntos de historias, prioridad, el ID, todo, ¿vale? Active Sprints. Active Sprints se refiere a la tabla. Esto es donde nosotros nos manejamos siempre, donde el Scrum Master revisa todo y ve que se compruebe, que se... No el Scrum Master. El Product Manager con el Scrum Master verifican que todo se esté llevando a cabo, ¿sí? Hacen una daily y todos se sientan es acá. Y dice, bueno, imagínense que acá, antes de Deployed in QA, hay un montón de columnas más. Y ese montón de columnas más pertenecen a la parte de decodificación, de programación. Entonces ellos hacen una reunión y se van preguntando de que, bueno, ¿a quién le pertenece esta historia? ¿Esta historia está bloqueada o no está bloqueada por otra historia? Cuando ellos dicen eso, para hacer un paréntesis, quiere decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una historia de usuario de una funcionalidad de hacer apretar, comprar en el carrito de compras, ¿sí? Pero no lo puedo hacer porque el servidor del carrito de compras no funciona, ¿sí? Esa historia de usuario no la puedo hacer porque si la hago me va a salir como un bug, pero no es un bug, es simplemente un error de testing, por así decirlo, o un error de desarrollo, ¿sí? Eso se llama como WID, como Working as Design, perdón, WAD, Working as Design, como que está diseñado así por ahora. Entonces, lo reportan antes de reportar el bug o levantar el bug. Le dicen a la parte de Cuba, mira, pasó esto, ¿qué sucedió? ¿Acaso esta historia de usuario está bloqueada? Y ellos te dirán, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, a lo mejor un bug, te dicen, ¿vale? Pero cuando ustedes encuentran un choque, no levantan el bug cuando digo levantar, me refiero a reportar, no reportan el bug directamente, sino que simplemente le dicen a la gente de Cuba que qué pasó. Perdón, a la gente de desarrollo, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo hacer lo que estoy haciendo? ¿Sí? Siempre tienen que consultarle, si es algo muy raro, lo consultan con el desarrollo, ¿sí? Con el líder de desarrollo, mejor dicho, si pueden, ¿vale? Saludos, Helier, ¿qué hay ahora? Bienvenido, ponete con. Y bueno, es eso, chicos, para que sepan más o menos cómo se visualiza acá. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con solamente cuando nos conviene. ¿Qué quiere decir? Cuando esta columna se llama Deploy in QA, lo usan en los equipos de trabajo, ¿no? Cuando ya una historia de usuario ya está trazada, ya está resuelta, mejor dicho. Resuelta me refiero a que ya está lista la codificación, o sea, ya está montada el código en el frontend, por así decirlo. Uno lo agarra y lo testea, ¿vale? Entonces, esa historia de usuario, ¿verdad? Lo pone aquí, en Deploying QA, ¿sí? Entonces, mientras ellos ponen una y tú vas trabajando en una, ellos ya están trabajando en otra. Y así van, como si fuese un, no sé, una, quiero traer unas cosas acá. Ajá, como si fuese una, no sé, una fábrica. Ellos vienen, te dejan el paquete, tú agarras el paquete y ya te van sirviendo el otro paquete. Terminas con ese paquete y agarras el otro paquete y así va, como una papa caliente, más o menos, ¿sí? Y así es, taca, taca, taca. Eso se llama ágil, ¿sí? Agile testing también. Entonces, para que vayan más o menos captando la idea. Llega a KQA, a Deploying QA, lo agarras, trabajas en ella, o sea, estás en Working On. Luego estás en Working Validation, en caso de que hay que verificar algunas cosas. A veces esto no existe, y diré una vez, es Worked On, ¿vale? Cuando son full seniors, todos los testers son seniors o semi-seniors. No existe una broma de validación. Validación lo valida el líder QA, no sé. Pasa por encima, él sabe de arriba abajo, de adelante para atrás, de todos lados la aplicación. Y él dice, mira, está mal hecho el caso de prueba, le falta esto, porque no probaste, no sé. Él dice cualquier cosa. Pero lo valida. Nosotros vamos a usarlo para que... Porque ustedes lo van a ver, si están empezando lo van a ver. ¿Vale? E incluso, bueno, yo no lo estoy viendo. Pero si todo mi equipo fuese nuevo, lo veríamos. Entonces, para que sepan. No se llama exactamente Work Validation, ojo. Eso yo lo puse para que se vayan acostumbrando a la terminología. Pero puede llamarse de otras maneras.
Sí, verification, no sé, cualquier cosa. Si yo le pinte poner todo en inglés, bueno. Para que yo los vaya acostumbrando a ustedes con el inglés, se acostumbren. Estaría bueno. Bueno, vamos a pasar luego al reports. Para que vean cómo es la cosa. ¿Qué pasa en reports? Bueno, en reports hay un montón de cosas que pueden ver. Normalmente no lo usan mucho. O sea, ustedes a su favor no lo usan mucho. Pero sí está bueno este, el burn down chart. No se va a ver acá. Si yo le doy el clic acá, no me va a trazar bien. Esperen un ratito. Pero es el que más se usa, ¿sí? El más usado. Me estaba lanzando una mosca por ahí. Para que sepan. Bueno, aquí tenemos burn down chart. No, claro, no tiene sprint válidos, ¿sí? Pero normalmente es algo muy interesante, que lo vamos a ver capaz más adelante. Pero bueno, esta es una parte de reports que tiene Jira. Luego tiene una parte de issues, ¿sí? En la parte de issues, vamos a muy bien, alejarlo para que vean cómo se ve completo, ¿vale? Así más o menos se ve. ¿Qué tiene? Tiene una columna con todos los casos creados, ¿sí? En un orden en específico, lo puedes sortear por acá. Aquí te va a lanzar el coso. Y bueno, aquí también la otra parte. A ver si yo lo puedo quitar. No sé si puedo quitar esta List View. Ahí está. Bueno, vista de lista, ¿no? Aquí se aparece. Aquí no me muestra trazabilidad, ojo. Aquí solamente me muestra que todas las cosas que se han hecho. Igual, este apartado de issue es súper buena para tú exportar issues, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas, puedes buscarlo, incluso puedes hacer, para mí, la magia. ¿Cuál es la magia? Que si tú quieres agarrar un montón de pruebas y quieres ponerle una sola configuración, es decir, que quieres ponerle que todas se automaticen y quieres rellenar el campo de automation a yes, entonces puedes seleccionar todas, ¿sí? Y hacer, se llama un bulk. En inglés, un bulk, que es como que agarrar todas y de una vez las edita todas, ¿sí? Básicamente es así. No sé por qué se complica tanto la gente anglosajona, pero bueno, así es. Esto lo haces con estos tres puntos suspensivos y sale aquí como dice bulk, ¿no? Bulk change. Me dice que tengo 40 issues, 40 incidencias para hacer un bulk, ¿no? Para editarlas todas. Entonces yo le doy allí. Y me sale para editar, ¿no? Esto es lo capaz lo les voy a explicar a usted más adelante cuando ya tengamos bastantes incidencias y queramos hacer multiediciones. Por ejemplo, yo quiero agarrar todas estas cuatro y hacerle una edición a todas ellas. O sea, para hacer eso necesito hacer un bulk. Porque no vas a entrar a una por una y dándole cambiando. No, es un garrón. Entonces, para hacerlo más fácil, hacemos eso, bulk. ¿No? Ya le repetí la palabra bulk 10.000 veces. Y aquí pueden ver a la parte izquierda diferentes formas de ver la data, ¿no? Como bueno, mis incidencias abiertas, mis incidencias reportadas y todo eso. Vamos a ir atrás, vamos a acercarla para que vayan viendo un poquito mejor las letras. Bien, luego tenemos la parte de componentes. La parte de componentes es para desarrolladores. Punto, listo. Parte de release para desarrolladores. Punto, listo. Bueno, realmente pues les puede importar. Un release es normalmente una versión nueva o que quiere sacar el sistema, ¿sí? Por ejemplo, un release es como que es un schedule, no sé cómo decirlo en español, es un calendario. Básicamente, un release es como que una versión que va a ser de aquí, lo vamos a desarrollar hasta acá y lo vamos a poner a producción aquí. Básicamente es eso, ¿no? Es un release. Un release es el rango donde se va a trabajar la versión. ¿Entienden? Fácil. Aquí dice, ¿eh? Empieza el 23 de 2021. Bueno, ya pasó ese release. Y termina el 24 de diciembre. Mira, ¿eh? Navidad. Bueno, entonces hasta el 24 de diciembre tenemos tiempo de desarrollar este release. Si llega el 24 de diciembre y no hemos realizado todo el progreso del release, estamos mal, muy mal, ¿sí? Y ahí va a haber problema en el equipo de trabajo. Así que normalmente ellos tienen todo organizado y tienen tantos sprints, ¿verdad? De acuerdo al release. Ellos ponen, bueno, vamos a hacer un release con 7 sprints, ¿sí? Y cada sprint va a tener una duración aproximada de 2 semanas. Bueno, listo.
Está bien. ¿Y cuál es el release? Que es una meta. Es hacer esta funcionalidad del sistema. Bueno, hagamos esta funcionalidad con 7 sprints. Dale, buenísimo. Pam, 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 se ponen a trabajar y cuando resulta, bueno, que la cagaron. Pero bueno, no pasa nada. Es eso, para que sepan. O puede quedar perfecto, ¿sí? O puede quedar que le hicieron bien, son gruesos y quedó todo bien. Bueno, luego tienen la parte de Project Pages, que quiere decir las linkeadas a Confluence. Así que aquí tienen todo para ir a Confluence, básicamente es eso. Luego tienen esta tab, ¿verdad? Que es para ir a la, bueno, a la web que estamos probando, ¿no? Que es esta, ¿sí? Ya, bueno, es que yo estoy en la página principal. No me acuerdo dónde es. Bueno, el punto es, ajá, que entra en esta página, ¿no? Academybox.com. De una, si le dan clic ahí, pss, se van para allá. Aquí, Test Strategy. ¿Qué va a pasar acá? Esto tengo que actualizarlo, ojo. Esto es básicamente para que ustedes vayan directamente a Confluence, ¿sí? Si no me equivoco. Y vayan directamente a cómo es el diseño de lo que estamos haciendo, de las pruebas. Esto lo voy a actualizar, no se preocupen. Luego tenemos el Planning Poker. El Planning Poker es básicamente para estimar, ¿vale? Esto lo voy a hacer a partir del Sprint 2, ¿sí? El Sprint 1 va a ser todas esas historias que ustedes están viendo, que bueno, que ya se las puse en el backlog. A partir del Sprint 2 vamos a hacer esto donde se llama Planning Poker, ¿se acuerdan? Bueno, la gente que estuvo conmigo en los proyectos habrán experimentado Planning Poker. Igual ese día, cuando haga el Planning Poker, le voy a explicar todo. ¿Sí? El Planning Poker, tranqui. Retrospectiva, también, no lo han visto, pero es cuando termina un sprint. Cuando termina un sprint, siempre que hay que ver. Si le marco, por ejemplo, en Retrospectives, me va a pedir que abra un nuevo juego, o perdón, una nueva retrospectiva, ¿no? O sea, para hablar de una retrospectiva me pide, bueno, ¿qué quieres que, de qué tipo de retrospectiva quieres que sea así, 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 ¿vale? Otro día le explicaré más o menos qué es una retrospectiva y cómo se hace, cómo participa. Es sencillísimo, la verdad, sencillísimo, una bobería. Bueno, luego tenemos la parte antes pasada, Testing Board, vamos a bajar un poquito. Llegamos a Slack Integration. No les importa, porque es simplemente que todas las cosas que van a hacer aquí en Jira, todas las cosas que creen en Jira, en este Apex Bootcamp, va a pasar a Slack, ¿sí? Hay un canal de Slack que se llama Bootcamp Log y ese Bootcamp, mira, aquí está, Bootcamp Log, y ahí va a quedar, tum, 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 va a llegar todo, todo lo que está creado se va a llegar allí, y no sé si todo lo que se elimine, pero todo lo que cree va a llegar ahí para que todos estén informados sin necesidad de abrir Jira, ¿vale? Es muy bueno, como una especie de notificación pero más pro. Y bueno, aquí hay una parte donde dice Add Shortcut. Si ustedes quieren añadir, no sé si esto lo tienen ustedes como usuarios. A ver, yo tengo aquí un usuario de prueba. Si me meto por acá en Jira, capaz yo también puedo comprobarlo. No, no lo tienen. Perfecto, ok. No tienen esto, Add Shortcut. Y no van a tener este de Project Setting porque, bueno, es para el Project Lead, ¿no? Para nosotros. Bueno, viste, ya le hice un recorrido, pero nada, es un recorrido de lo. De la parte buena, ¿no? De la carita. Ahora vamos a ver a lo intenso. Hablemos de las incidencias, ¿no? Vamos a, creo que este es el mejor botón para mostrarles. Bien, ¿qué tipo de incidencias se pueden crear de cero en Jira? Bueno, tenemos todas estas, ¿no? Estamos trabajando con Jira. Ah, se me olvidó algo. Me faltó decirle Testing Board. Pero bueno, está bueno explicarle esto primero. Estas son las incidencias que se añadieron a partir de X-Ray, ¿no? X-Ray es una mejora que tiene Jira hace poco y que lo están usando mucha gente. Incluso lo usa Globant, lo usa IBM, no sé, lo usa un montón de gente, o sea, un montón de empresas buenas, como no tan buenas, como empresas chicas, todo tipo de empresas, ¿sí? Y es muy, muy cómodo, ¿vale? Muy cómodo. Ya lo van a saber por qué. Y tiene las épicas, ¿vale? Pueden crear épica incluso ustedes, pero bueno, yo les digo que no, no les recomiendo. Historias, normal, ¿sí? Se puede crear aquí los bugs, no pasa nada. Hay unas incidencias que ustedes ya conocen de antemano, que son las TS, como test escenario. Estas no las vamos a usar, ¿vale? No las vamos a usar. Yo las voy a quitar acá, pero es que si las quito, no sé qué va a pasar con los otros proyectos.
Así que la estoy dejando, no más. Pero esta no la vamos a usar. O sea, si ustedes la crean, no pasa nada. Pero no va a tener interacción y se va a perder en la trazabilidad. Así que esa no la van a usar. Igual yo lo voy a colocar en la guía, ¿no? Que ya estoy elaborando. Ajá, luego le tiene la parte que se llama test. Esa parte llamada test, déjame abrir esto que quiero leerlos un poquito. Ahí está. Berry, ¿cómo estás? Bueno, sigo. En la parte de acá tienen test, ¿no? Test es para casos de prueba. Y dentro del test, o sea, dentro de esa incidencia test, tienen para hacer o casos de prueba o pruebas tipo escenarios de prueba. O sea, Cucumber, ¿vale? Básicamente eso. Cucumber más que todo es para automation, ¿sí? Y para hacer pruebas súper rápidas, ¿verdad? Manuales. Eso lo aplican la gente que ya tiene conocimiento muy amplio y táctico del programa que se está haciendo el test. Pero si no, siempre está el caso de prueba, ¿no? Lo normal, lo sencillo, incluso en Excel y todo eso. Bueno, entonces eso, esa es la incidencia, ¿no? El test, el que parece. A todos le puse, objeto le edité yo, a todos le puse esto, ¿no? Un tipo de foto, de icono. Le puse esto, el book le puse bueno, un book, la épica historia no tienen, el test escenario le puse unas alas ahí, el test set es lo que ustedes ya conocen como test escenario, ¿verdad? Pero no, ya no se llama test escenario porque se puede confundir test escenario con test set, ¿vale? Son dos cosas distintas. El test escenario, bueno, es un escenario y que conforma muchos casos de prueba. Ahí se asemeja a un test set, pero un test set o un test suite, ¿verdad? Como suite, como las cosas de hotel, ¿no? Las habitaciones de hotel, ¿sabes? Suite, un suite o suite, ¿verdad? Es lo mismo que un test set. Entonces, si ven esas dos terminologías, es lo mismo, ¿vale? Básicamente. Entonces, el test set es como que la cajita de casos de prueba de una historia de usuario. ¿Entienden? Entonces, por cada historia de usuario crean un test set. ¿Sí? Eso es para simplificar todo. Es una táctica, básicamente, de gestión. Entonces, bueno, yo creo un test set para meter allí todos los casos de prueba de que vamos a usar de una historia de usuario, ¿vale? Para que sepan. Incluso se pueden compartir test sets con otras historias de usuario que están relacionadas, ¿vale? En caso de cosas de regresión, bueno, casos de prueba que se repiten mucho, ¿vale? Y aquí mismo se puede meter también otro tipo de incidencia, como las ejecuciones y todo eso, pero básicamente es caso de prueba, ¿sí? Más nada. Y lo que ustedes sabían de escenario de prueba es lo mismo, ¿vale? Lo mismo que ustedes estuvieron editando los escenarios de prueba o test escenario es lo mismo que test set, más nada. Sencillito, ¿vale? Bueno, y otra cosa, un test escenario, ¿verdad? No solo es lo que ustedes aprendieron, también puede ser una técnica de caso de prueba, la cual en lugar de probar por steps, ¿sí? Abro el link, hago clic acá, me muevo para acá, bueno, obviamente en primera persona, no lo hagan, o sea, díganlo en usuario hace clic, se redirige tal cosa. Bueno, en lugar de hacerlo así, ¿verdad? Como un caso de prueba normal, el test escenario simplemente es una oración y agarra el tester esa oración y hace el test de una, sin estar siendo tan específico. Eso existe y eso lo usan mucho ya proyectos muy avanzados, proyectos que ya están tan adelantados que solo se está haciendo mantenimiento. Y en lugar de escribir nuevos casos de prueba, se escribe esos escenarios, ¿no? Bueno, luego tenemos el test plan. Que el test plan yo lo manejo, bueno, lo manejo yo, ustedes no sé si tienen acceso y eso, pero ya van a ver el test plan que les preparé a ustedes. Y luego tenemos la precondición, y ustedes preguntarán, ah, pero ¿por qué precondición es una incidencia? Si debería estar en los casos de prueba. Pero bueno, no, realmente una precondición puede ser una incidencia. ¿Por qué? Porque ustedes, en lugar de escribir una y otra y otra y otra vez la misma precondición, se usa como una predefinición, o sea, como que un template o una plantilla
Por ejemplo, en vez de colocar el usuario tiene que estar registrado, el usuario tiene que estar en tal página, el usuario tiene que haber comprado tal cosa. En vez de lugar de colocar esas tres cosas una y otra vez, ya solamente colocas esta incidencia, la relacionan con el caso de prueba y boom, ya te crea la precondición. Eso se usa, pero tampoco es que se maten por eso, ¿vale? Pero para que sepa que existe. Ahora, sabiendo eso, vamos a hablar sobre el testing board que está acá. Muy bien, esta es la maravilla. Esto es lo que yo más uso o cualquiera usa en un proyecto. Es el repositorio de casos. Vamos a ver si me carga algún día. Ahí está. Bien, este es el repositorio de casos. ¿Vale? Y con repositorio me refiero a todo, tanto el test plan como el repositorio. El repositorio es donde va a caer cada caso de prueba que creen nuevo. O test suite que creen nuevo. O test set. ¿Vale? Va a caer acá. Y con lo que hagan acá, ¿verdad? Yo lo voy a manejar, ustedes lo pueden dejar allí. Yo lo abro, lo reviso, veo de quién es y lo muevo a su respectiva carpeta. Aquí yo le creé la carpeta acá de mi Bog porque es el único proyecto que tenemos. Y aquí tengo una carpeta llamada Trash en caso de que sean pruebas no válidas, ¿sí? Como que no está bien o que son de práctica o algo por el estilo. Yo agarro y los muevo para acá. O si no, los dejo simplemente aquí, en esta carpeta. ¿Vale? Para que sepan más o menos. Bueno, eso es todo. De hecho, esto donde dice trash, tengo que moverlo aquí. A ver. Bien, mejor. Porque, claro, trash es una cosa que no tiene nada que ver con acá. Trash es cualquier caso de prueba que no esté bien organizado. Bueno, vamos a abrir acá. Un segundito. Vamos a cambiar un poquitico la musiquita. Así que preparar música sin copyright es medio difícil, ¿eh? Vamos a ver esto. Esto me va. No, este no. Ah, este me gusta. Mira, nos sentamos como en. Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Yo tengo una sed enorme. De todas formas, ahorita dentro de 10 minutos hacemos un receso de 15 minutos. ¿Sí? Como dije, posiblemente hoy solamente lleguemos hasta el KT de Jira. Esperemos que terminemos. Pero bueno, sencillo. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Tenemos test plan, tenemos test coverage, tenemos trazabilidad. Aquí se ve la trazabilidad. Aquí tenemos las métricas. Tenemos la lista de casos de prueba, la lista de set de prueba, lista de planes, todo. Vamos a ir aquí el test plan, que es lo que les conviene. Ok, esto por ahora lo voy a hacer yo, pero si veo que ustedes lo pueden hacer tranqui, les digo que lo hagan. Ok, este es el test plan, ¿sí? Está aquí dentro de esta incidencia, pero aquí está organizado bien. Así es como uno lo ve en los proyectos cuando estén trabajando. Se va a ver una especie de muchísimas carpetas, ¿no? Las carpetas están más o menos divididas así, ¿vale? Están por una iteración, que puede ser un release, eso me refiero con iteración. Luego tiene sus sprints, en este caso tenemos sprint 1, sprint 2, el sprint 3 no lo he creado, y tenemos el sprint 0. Dentro del sprint 0 tengo la feature, ¿sí? Hay varias features. De hecho, vamos a montarme aquí encima de Sprint 0 y voy a crearle la otra feature que puede ser Examples. Vamos a ponerlo todo mayúscula. Examples of. Me he escrito malísimo. Box, ¿no? Page. Lo voy a dividir por página. Sí, aquí está. Lo mismo que ustedes están viendo es lo que yo estoy haciendo acá. 1, 2, 3, 4. Más nada. Sencillito esta página. O sea, aquí creo la otra, que es la de find box page. Vamos a poner esto así con coso. Y luego tenemos la otra, que es la de report. Vamos a ver. Report box. Ahí está. Report box page. Listo. Bien. Entonces tenemos aquí todo creado. Fácil. Ustedes crean un caso de prueba y yo lo muevo para acá. Para acá. Se puede. Lo hacen directamente incluso desde de los casos de prueba. Bueno, ahora vamos a ir a lo bueno. Vamos a meternos aquí donde dice test plan.
Hay que darle clic acá. Bien, esto es el plan de pruebas que le creé. Tomen en cuenta que el plan de prueba es versión simple, o sea, no es el verdadero plan de prueba. Incluso el plan de prueba de mi proyecto está... Le falta. Falta organización ahí. Pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida. Así que avancemos. Yo, a pesar de que sé, a pesar de haber muy poca información, obviamente, lo puse lo más bonito y ordenado posible porque, bueno, porque pintó. Entonces lo hice así, ¿no? Tenemos el scope. ¿Scope qué es? El alcance de las pruebas, ya se lo dice, ¿no? Le voy a hacer un repasito. Esto realmente no sería el KT de Jira, pero sería parte del Functional Walkthrough. Pero lo voy a hacer un repaso por encima y luego lo volvemos a ver, ¿no? Porque quiero que vayamos de una vez a cómo hacer las pruebas y todo. Bueno, tenemos aquí el scope dentro del alcance, ¿verdad? Tenemos, básicamente vamos a hacer todo sobre la aplicación. ¿Y qué es lo que no vamos a hacer? Bueno, lo que no está dentro del alcance, ¿vale? Recursos de prueba. Aquí yo voy a colocar cada uno de sus nombres, ¿verdad? Y le voy a colocar el dispositivo de prueba en común. Esto lo vamos a hablar mucho mejor en Slack, ¿no? Fuera de stream. Eso lo voy a añadir, lo voy agregando. Aquí en Focus yo describo desde el macrotipo, niveles y tipo de testing que se van a hacer, ¿sí? Esto lo organiza muy bien un líder QA, ¿vale? Y es más o menos de esta forma, ¿sí? Se organiza, dice más o menos las cosas que se van a hacer en esta iteración, pa, 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 pa. En este caso, bueno, aquí puse pruebas funcionales de caja negra, de nivel de testing, UI testing, de tipo de testing, manual testing, exploratory testing, retesting, regression testing, bla, 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 testing. Las técnicas que se van a usar, bueno, de todo, ¿no? Particiones, valores límites, estabilizaciones y transición de estado. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya sabemos. Gestor de pruebas. Bueno, Jira con un poquito de X-Ray, ¿no? Más nada. Trazabilidad. Aquí viene lo bueno. Esta trazabilidad ya se ve. Pero ¿qué pasa? En un plan de pruebas, para solamente a la gente de QA, es bueno ver la trazabilidad con respecto a lo que ha hecho un compañero, ¿sí? De cuántas historias ha hecho, de cuántos puntos de historia tenía esa historia, los test suites que hizo, cuántos casos de prueba hizo, los test runs y los bugs reportados, ¿no? Entonces aquí se marca la trazabilidad. Imagínate que haya bastante, porque va a haber varias gente, o sea, toda la gente de diferentes proyectos van a estar acá, ¿sí? Entonces yo voy a ir añadiendo uno a uno, uno a uno, uno, ¿vale? Y esto lo voy a hacer yo. O sea, yo voy a ir revisando y viendo a ustedes la historia que está asignada, ver los casos que tienen e irlos anotando acá y tener al menos un orden decente, ¿sí? Riesgo no hay nada. ¿Por qué? Porque esta aplicación es una maravilla y no hay riesgo alguno. O sea, con riesgo me refiero a que no tienes que colocar data, de que se te va a filtrar data en el servidor de Academy. No, nada de eso. Tranquilo. Porque cada vez que llegas a hacer, por ejemplo, una compra y quieras una compra, te dice que no, porque esto es una aplicación de prueba y te va a decir eso. Entonces, no hay ninguna clase de riesgo alguno, ¿vale? E incluso no hay riesgo porque también vas a aprender un montón haciendo los casos de prueba. Es muy intuitiva la aplicación. Entonces, bueno, no le puse nada. Esta área, ¿verdad? O sea, el test plan va a tener una parte abajo, ¿verdad? Que es para añadir casos. Esto se va a añadir automáticamente cuando lo añaden en la carpeta. Así que nada, X. Vamos a ir atrás. Nada más decir a dónde me lleva. Bueno, me lleva para acá. Bueno, ya hablamos de todo, ¿no? De testing board. Yo sé que hay un montón de cosas más por acá, pero no les quiero mostrar esto porque esto yo lo puedo ver, ¿no? Incluso ustedes pueden ver la trazabilidad, pero si le doy acá no van a ver nada porque no se ha marcado una trazabilidad, porque no hay incidencias creadas. Pero cuando se empiezan a crear varias, ya se puede apreciar mucho mejor la trazabilidad. Y esto es lo que uno va a ver al finalizar un turno de trabajo, o al finalizar un sprint, o al comenzar un daily. En cualquier momento se ve la trazabilidad. O cuando tú terminaste ya una historia de usuario, ves tu trazabilidad para ver si hiciste las cosas bien. Ah, mira, esto no está linkeado a esto. Mira, yo había creado 3 casos de prueba y solo me sale uno. ¿Por qué? Y así va. En lo que yo estoy trabajando, no tiene. Bueno, sí tiene, pero no es tan bonito como se lo va a mostrar Jira acá. Pero bueno, uno hace magia ahí.
Luego están estas cosas que, bueno, no más, son como información. Te pueden darle clic y pueden ir abriendo uno por uno. Este es el test list. Y tengo que generar el reporte. Yo genero el reporte y mira el reporte del test link. Está ese, el test set, el test plan, el test execution, el test run, todo eso. Y por último, que les voy a enseñar a ustedes, hay una parte que se llama test case importer. Lo encuentran acá. O también lo van a encontrar donde yo estaba ahorita hace poco. Un segundito, a ver si me carga la página. Listo. Ajá, aquí. En esta hoja, aquí al final, donde está Academy. Ah, X-Ray Academy, Documentation. Y arriba dice Test Case Importer. Allí haces la magia. Pero eso lo voy a explicar en otro video. Que es importar todos los casos de prueba. Me refiero a todos, no uno. Todos los casos de prueba de Excel o de hoja de cálculo, o sea, con formato S CSV a Jira, de una, te los agarra todo y todos los campos también, todo, todo te lo agarra. Es una maravilla. Por ello, para hacerlo acá, tengo que irme al test set, por ejemplo, y hacer todo de allí. A cambio aquí, tú solamente te vienes para acá, importa y tú dices dónde lo quieres poner, cómo, de qué forma. Llenas de una vez todos los campos que tienes que llenar y listo. Este template, ¿verdad? Para hacerlo en Excel, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer los casos de prueba, yo se los voy a pasar para que ustedes prueben esto. Si no lo quieren hacer aquí, bueno, no pasa nada porque también Jira tiene muy intuitiva la forma de hacer los casos de pruebas aquí dentro, que es lo que vamos a ver. Bueno, chicos, ¿qué van a hacer ustedes cuando empiecen a trabajar? ¿Vale? Van a agarrar una historia de usuario. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Ponele que sea este que estoy moviendo acá ahorita mismo. Acá voy a mover esta. Igual la voy a quitar. Mueve esta. Está incompleta, pero se entiende. Yo la entiendo. Ustedes ingresan. Tiene que estar en modo to work para que empiecen a trabajar. Si están en estimation, no va a probar. Así que vamos a ponerle una prioridad. Vamos a ponerle unos puntos de historia. Vamos a ponerle unos tres, por ejemplo. Y aquí ya debería marcarme para to work. A ver, no, tengo que llenar la descripción. Bueno, vamos a llenarlo. Como usuario web, quiero hacer un comentario en la. Déjame abrir esto, chicos, que lo voy a dejar ciego a todos. Perdón. Bien, vamos a acercar un poquitico, poquitico. No, muy lejos. Ahí está. Bien, como usuario web, quiero hacer un comentario en la página de un producto para poder criticar o preguntar una duda acerca mismo. Como ustedes saben, esta parte de acá se ignora. Bueno, no es que se ignora, es para saber qué está pasando, ¿no? Pero lo que nos importa es esto. Esta es la feature. Hacer comentario en la página del producto. Bueno, me voy para la página del producto. Se está refiriendo a esta. Lo que pasa es que no está completa la historia, ¿no? Obviamente yo la voy completando poco a poco. Y aquí tenemos, ¿no? Vamos a ir a cualquiera. Vamos a ir a esta. Se está refiriendo a esto, ¿eh? Aquí, en la página del producto o el product list, ¿cómo era? Product page. Quiere hacer un comentario, o sea, quiere hacer esto. ¿Qué hay que validar? Bueno, tendremos que hacer casos de prueba para acá, ¿verdad? Para llenar de estos campos, a ver qué onda y validar todo esto. Y a ver si podemos postear el comentario, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, vamos a ponerle aquí un segundito. Voy a copiar esto que está acá. Y lo voy a pegar aquí en descripción. Lo voy a pegar acá, mientras tanto, pero aquí hay que colocar las cosas. Y aquí en criterio de aceptación. Recuerden que aquí va a estar la cosa del given, perdón, el given, el when y el then. Para la gente nueva que me está viendo, bueno, a lo mejor no entiende qué está pasando, pero es eso, básicamente. Ah, estamos acá. Vamos a actualizar para que se vea bien. Bien. Y bueno, y a partir de acá, ¿verdad? Que está todo listo, ¿verdad? Así vamos a tener nuestra historia de usuario. Y yo digo, bueno, voy a trabajar en esta historia de usuario. Imagínense que no está asignada, porque va a estar acá, en tu work. Mira, yo lo pongo en tu work y me marca en sin asignar o sin asignado. Así. Está sin asignado, tiene punto, prioridad, etiqueta, sprint, historia de usuario, reglas específicas del negocio. O sea, ahorita lo puse así, pero realmente va a algo más específico. ¿Verdad? Y criterio de aceptación. Buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos a elaborarla. ¿Vale? Y ustedes vienen para acá.
en tu work y le dan a in progress. Cuando le dan a in progress, automáticamente se le asigna a ustedes, ¿sí? No hace falta que ustedes se asignen a sí mismos. Automáticamente se le asignan, ¿sí? Y cuando se le asignen, pueden hacer todo. Pueden editar incluso hasta la historia de usuario, si no me equivoco. Pero lo que van a hacer aquí es crearle a la historia de usuario su respectiva test set, ¿sí? Como apliqué. Esa va a ser la primera tarea. Ok, vamos para allá. Vamos a crearle su test set. Vamos a ver si puedo linkear un issue. A ver, abre esto. Bueno, aquí va a buscar issues que ya están existentes. Entonces, para crear el issue, vamos a crear el issue. Antes voy a copiarme este Apex, Apex 18. Muy bien, voy a copiar esto. Bien. Lo pueden copiar acá, lo pueden copiar de otra forma, como quieran. Pero o lo anotan, como quieran. Luego yo les explico otra forma de trabajar directamente aquí en la historia. Pero normalmente es así. Copian. Bueno, ya tenemos. Se van a su testing board. Es importante porque estamos trabajando con grupos de personas. Importante. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un test. ¿Cómo se llama? Un test suite. ¿Vale? Lo voy a crear aquí. Academy Bot. Vamos a decirle 3 puntos suspensivos. Y puedo crearle. Crear test. ¿Sí? O me vengo para acá. Indiferente, creo que puedes ponerle en todos lados. Y voy a agregarle acá un test set, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí test set o ponerle caso set de casos de la historia, o sea, us, y ahí pongo la cosa, ¿vale? No es la verdadera forma de hacerlo, no, chicos. El test set tienes que colocar. Es la feature de la historia de usuario, que es lo que yo había copiado, ¿se acuerdan? El quiero de la historia de usuario. Y tienen que colocar esto, ¿vale? Para que así se entienda. Y luego, mira cómo cuando lo crean. Voy a de una vez ponerlo en el sprint, importantísimo. Vamos a ponerlo en el. A ver. Es aquí, sprint bootcamp. Ahí está. Perfecto. Asignado a mí. Vamos a ponerme a mí de una vez. Desasignan, ¿verdad? En etiqueta vamos a ponerle una etiqueta de esto es la página. No, vamos a dejarlo así sin etiqueta. No importa. Prioridad, vamos a dejarla la misma que la historia de usuario, siempre. ¿Vale? Y esto lo demás lo vamos a completar dentro de la incidencia. Bien, y esto también lo vamos a dejar así todo vacío. Vamos a crearla. Bien. Bien, la creamos. Vamos a agregarla acá. Este es el Apex 55, ¿no? Yo puedo crearla por acá. Agregar casos. Voy a agregarlo a Academy. Voy a poner aquí 55. Si me ve, si me busca así. Bueno. Apex guión 55. A ver si me encuentra. Lo habré escrito mal. Lo habré escrito mal. AP53. Ah, no, claro, está buscando casos de prueba. No, olvídate. No pasa nada. Vamos a ver si le puedo crear acá. No, claro, no pasa nada. Vamos a ir por acá. Test plan, vamos a ir por acá. Abrimos acá. Vamos a añadirlo en. Bien, esto es de acá, de Find Box. Bien, vamos aquí a ver, crear caso. No, lo mismo. Bien, no pasa nada. Voy a ir aquí a mi backlog. Vamos a ir acá. Mira, está en el sprint. ¿Vale? Lo abren, vamos a abrirlo para que vean cómo es. Bien. Igual todo esto lo va a tener anotadito. Y aquí tenemos nuestro escenario de prueba. ¿Vale? Aquí, ahora sí añadimos los casos. ¿Vale? Lo mismo que ustedes estuvieron viendo. Con el test escenario, básicamente. Y aquí van a colocar todas las validaciones, ¿se acuerdan? Acá. Pero antes tienen que hacer las técnicas de testing, ¿verdad? Como les expliqué. Y esta técnica de testing es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no estás haciendo todas unas técnicas de testing por escenarios de la historia de usuario. No, de un solo golpe haces todas las técnicas de testing de la ruta de la historia de usuario, ¿vale? Yo aquí en descripción incluso puedo copiar y pegar
todos los criterios de aceptación de la historia de usuario, ¿sí? El given, when, then. Ya está. Ahí lo voy a pegar. Sí, lo tengo, ¿no? Obviamente. Y luego voy a colocar mis técnicas de testing, que ya ustedes más o menos saben cómo se hacen, ¿no? La pongo allí, pongo mis estimaciones, vieron lo mismo, ¿eh? Mis validaciones, calculo cuántos casos de prueba debería haber, ¿verdad? Ahí trabajo, vamos a ir llenando, por ejemplo, al menos algo, porque creo que no me va a dejar luego hacer algo. Vamos a dejarlo aquí todo en A, en A, en A, en A. Y en Automation vamos a decir que bueno, sí, se debería automatizar, me parece. Y en Labels vamos a colocarle, no sé, BDD feature, lo mismo. Bien, ahora, importante, este Apex set quiero linkearlo a la historia de usuario. ¿Cómo hago? Le voy a crear aquí link issue. Se me abre una cosa aquí. Bien, y esto es clave. Igual esto va a estar en la normativa. Aquí tienen que colocar test, ¿sí? Si ustedes están en la historia de usuario, tienen que colocar is tested by, como que la historia de usuario está testeada por un set de pruebas, básicamente. Pero en este caso, como yo estoy en el set de prueba, tengo que decir que el set de prueba testea a la historia de usuario. Esto, chicos, es un dolor de cabezas en todos los proyectos, porque nadie lo maneja bien. Así que ustedes dicen que esto es una pavada, que en serio se usa, sí se usa. Se usa mucho, y todo lo que es linked issue se usa un montón, y me parece que es muy peligroso, no peligroso, pero sí es un poquito tedioso cuando no está organizado el proyecto. Pero bueno, yo se lo estoy dejando a ustedes bien como debía ser, ¿sí? Entonces, una historia de usuario o una historia de usuario tiene que decir historia de usuario is tested by set de prueba. Y si es un set de prueba, tiene que ser set de prueba testea, ¿verdad? O test, tal cosa. O sea, la historia de usuario. Aquí la voy a buscar, que se llama Apex, guión, no me acuerdo. De hecho, no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se llama la historia de usuario? Aquí está, 18. Bien. Apex, guión, 18. Ahí está, me sale. Yo la busco, la linkeo y listo. Me olvido. De hecho, mira, no sale mi carita. Debería salir mi cara. Porque está creo que está. Ese otro usuario me pertenece. Si no me equivoco. Bueno, ya está. Ahora, luego que tengo todo listo, ¿verdad? Creo mis casitos de prueba, ¿vale? ¿Cuántas validaciones? Bueno, ponerle que sea. A ver, ¿qué es lo que tengo que validar? Por ejemplo, para hacerlo rápido. Esto, ¿no? Un caso de prueba para meter aquí, tengo que hacer particiones equivalentes para ver si todo me sirve. Todo este y a lo mejor este tiene que ser un comentario. Bueno, si yo hago así y le doy post comment, no debería postearme porque me falta escribir acá, ¿no? Entonces, si le doy post comment, ah, mire, no pasa nada. ¿Qué pasó aquí? He encontrado un bug. ¿Ven? Cuando ustedes encuentren un bug en la aplicación, que la aplicación se les va a señalar de esta manera, se le abre un pop-up y le dice cómo ejecutar el bug. Por ejemplo, esta aplicación tiene un bug. ¿Dónde? En el comentario. Cuando alguien le da clic en postear comentario, se crashea la página y tiene que refrescarse, qué sé yo. Es lo que le dice acá. Entonces, bueno, mira. Bueno, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Imagínense que yo no he comenzado las pruebas, tengo que hacerlas, ¿no? Vamos a crear una nueva prueba. New test, ¿sí? Vamos a decirle validar postear un comentario en el product page, details page. Eso es un término, se llama PDP. Para que ustedes sepan. Bueno, lo pongo así para que ustedes vean. Bueno, yo tengo aquí mi es un test, ¿verdad? Está allí. Verifico todo. Vamos a ver por aquí qué más por acá. No hay más nada. El sprint, importante. Vamos a ponerle el sprint. Bootcamp. Labels. Vamos a ponerle, no sé. Test. ¿Qué sé yo? Vamos a ponerle aquí test. Prioridad. Vamos a ponerle alta. ¿Sí? Aún no estamos reparando el bug. Estoy diciendo que es un ejemplo.
Asignación, a mí. Asigno a mí mismo. Perfecto. Ya asignado. O le puedo dar clic acá. Sign to me. Listo. Y esto que está acá es muy importante, ¿eh? Aquí voy a colocar lo mismo. Test. Como que esto testea a la historia de usuario. Pero, ¿por qué a veces no se usa? No se usa esto porque si pones, si tienes 100 casos de prueba, imagínense, si tienes 100 casos de prueba de una historia de usuario, por alguna razón, ¿tú le vas a pegar 100 de ellos? No, es imposible. Para eso hay un set de prueba, para que tenga toda esa información. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que está vinculado a ese set de prueba. Voy a colocar la palabra que dice creado. ¿Vale? Creado por el set de pruebas. Entonces, esta cosa está creada por un set de prueba. A ver, set de casos de Apex. Vale, listo. Vamos a crearla. Perfecto. Listo. Y si estuvieses en la otra, ¿sí? Si estuvieses ¿cómo se llama? Si estuvieses en el set de pruebas, lo llamarías a created, ¿no? Creó los casos de prueba. Eso lo van a ir entendiendo cuando yo les paso a ustedes un cuadro, ¿no? Con todas esas relaciones entre sí. Pero eso es algo que hay que estudiar, porque de verdad es un complejo. Es un problema en las gestiones de incidencia, ¿no? Grave. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta acá, ¿sí? Ya hemos creado un caso de prueba. Ese caso de prueba hay que ejecutarse y luego verificar ese bug. Si ese bug está así, se lo reportamos. Vamos a hacer toda esa iteración, ¿verdad? Todo ese correlamiento para que aprendan full cómo se hace todo en Jira, ¿vale? Ahorita voy a proceder a, ya que tengo todo esto listo, procedo a hacer mi caso de prueba. De hecho, vamos a abrirlo. ¿Ven? Vamos a hacer esto, ¿vale? Pero vamos a hacer 15 minutos de relajación, ¿vale? ¿Tiene alguna duda hasta acá? El plan de pruebas, ¿cómo estás? El plan de pruebas, no sé si ya lo dijiste. ¿Quién lo hace? ¿El tester? ¿El líder QA? El plan de pruebas siempre el tester. El líder QA, perdón. El líder QA siempre es el que lo hace. Él se encarga de hacer todo eso. Y de validarlo, ¿sí? Pero no te engañes, a veces en un proyecto un tester no es que hace el test plan, pero sí lo lleva a cabo. O sea, lo trabaja en paralelo con el test planning, ¿no? El test planning no es solo una hoja, lo que ustedes habían aprendido, ¿no? Una hoja, no solo una hoja, sino que también es como una especie de repositorio, ¿verdad? Donde ustedes van a ir agregando todos los casos que ustedes hicieron a su respectiva carpeta, ¿sí? Por ejemplo, hay un proyecto que tiene muchísimas carpetas, ¿no? Porque es una carpeta, tiene funcionalidad, y esa funcionalidad está dentro de otra, y esa de otra está dentro de otra, y luego también está, todo eso está dentro de iteraciones, ¿sí? O de departamentos, es una locura de carpetas. Entonces, eso a lo mejor ustedes también lo manejan. Les enseñan cómo manejar esas carpetas y bueno, trabajan con las carpetas, ¿vale? Es normal. Y es sencillo, de verdad que esa parte sí es sencilla. Lo del test plan es sencillo. Luisani dice, puede ser que aún no podemos ver testing board. Sí, si quieres vuelvo a repasar testing board cuando regresemos, ¿sí? Repasemos otra de testing board. Pero avísame en el comentario si te perdiste algo del testing board, porque esto lo vamos a usar, ¿sí? Ustedes lo van a usar. No lo van a usar mucho como yo, pero sí lo van a usar. Y yo les voy a remarcar dónde lo van a usar más, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un parado, 15 minutos, y volvemos con el caso de prueba, ¿sí? Vamos a alejarlo un poquito. Vale, ¿les parece? Espero que hayan prestado atención y hayan aprendido algo. No me refiero que no lo puedo visualizar. Ah, ¿no lo puedes visualizar? Déjame ver, validarlo. Si no lo puedes ver. Entonces, yo voy a darle como te voy a dar el permiso, ¿sí? A todos, ¿sí? Si no lo tienes, es raro. Ah, a lo mejor ya sé por qué no lo ves. Porque no están ¿cómo se llama? En el proyecto, me parece. Antes de ir a comer, voy a hacer eso, ¿vale? Pueden ir a comer ustedes si quieren, ¿vale? Voy a ir a hacer eso. Mira, un momentito, me voy a venir para acá, chicos. Un segundito.
Ahí está. People. Bien. Bien, están todos supuestamente aquí dentro. Si no me equivoco. Sí, sí, creo que ya están dentro. Están dentro de ahí. Pero voy a validar porque no puedes ver eso. 75. Un segundito. Bien. Voy a dejar esto acá. Y ahorita vuelvo, ¿vale? Ya vuelvo. Sí, a todos, tampoco lo tengo. Ok, voy a verlo mientras tomamos un recesito.
Hola chicos, estoy volviendo. A ver quién está por acá. Ahorita me enciendo. Estoy pensando en qué cambiar, ¿eh? Pero no puedo ponerle copyright. Ese es el tema. No sé qué música pone. A ver aquí, compartir. Bueno, estamos ready, ¿no? Vamos a pasar otra vez al work. Bien, chicos, acabo de añadir estas personas: a Jezebel, Walter, Olga, Miriam, Luisani, Catherine García, Catherine Marín, Julieta. No sé si me falta alguien más. Sí. Avíseme y lo. Ah, es su lema que también está acá. Avíseme y lo voy agregando. Este team, ¿verdad? Que está acá. Está conformado por estas personas. ¿A dónde estoy parado? Tengo que ir hacia. A ver acá. Overview. Directory. Grupos. No, no se mareen, no se mareen, no pasa nada. Ajá. Esto, ¿no? Son 37 miembros. ¿Vale? Hay gente acá que es de la base de datos, ¿no? De Jira. Entonces yo las tengo. Hay gente que está inactiva, ¿no? Como pueden ver. Pa, 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 pa. Y otros que están activos, que son los que están usando Jira o han usado Jira hace poco. Y nada, si no están acá, ¿verdad? Es posible que no tengan acceso a este proyecto de Jira, ¿sí? Y no, nada, yo estaba buscando por acá y no encontré algunos, ¿sí? No encontré, por ejemplo, a Luisani, a los que tenían problemas para conectarse, no las encontré acá. Ah, bueno, aquí estás. ¿Qué estás? Bueno, avísame ahora si pueden ver. Sí, avísame si pueden ver la respectiva tabla, ¿sí? Avísame si pueden ver el testing board, porque yo estoy acá en otro usuario, ¿verdad? De prueba, y sí lo estoy viendo, ¿sí? Y puedo abrirlo y puedo hacer todo eso. Rita, ¿cómo estás? Rita, te agrego. Vamos a agregarte. Hace un calor. Ah, si sí, no era. Hace un calor, chicos. Feo. Pero siempre, ¿eh? No me bastó con el vaso de agua que me tomé. No me bastó. Bien, ya vamos a terminar, chicos. Terminamos en 30 minutos. Vamos a hacer un último ejemplo, ¿no? Hablar de las casos de prueba. Bueno. Me tienen que acordar quién está acá en Bootcamp, porque tengo que ir añadiendo todas las personas en Bootcamp y la gente que no ha visto todo el KT, ¿no? Tienen que ver este video. Así que si tienen una persona que se perdió el día de hoy, díganle que vean este video y bueno, y procedemos. Y pueden entrar al bootcamp. Bueno, chicos, vamos a darle onda. Estamos acá, ¿vale? Vamos a tener una de estas abierta a la historia de usuario que creamos. Solamente para acordarme qué carajo es la ruta. Bien, aquí tenemos la historia de usuario. Como pueden ver, está linkeada. Y aquí dice, is tested by tal cosa, ¿no? Voy a acercar para que vean. Aquí dice, is tested by esto. ¿Sí? Que es el test de prueba. No puedo colocar acá todos los casos de prueba, imagínense. O sea, puedo colocar uno, dos, está bien. Pero no puedo poner todos. O sea, el deber ser es colocar solamente el set de prueba. O la carpeta de prueba, como le quieran de decir en español. ¿Sí?
Y dentro de esa carpeta sí va a haber varios casos de prueba, ¿no? Yo voy por acá y ya me debería marcar acá, visto, perfecto. Entonces, esta incidencia, verá, este set de casos creó un caso de prueba, ¿verdad? Y esta incidencia o todos los casos test probaron o prueban o se testea esta historia de usuario. Se tiene aquí una trazabilidad correcta, ¿sí? Entonces es muy importante mantener esto claro. Y aquí abajito, bueno, me visualiza lo mismo que está acá, pero esta es la parte del caso de prueba. Yo voy a darle clic acá. Bien, y me abre el caso de prueba. Este caso de prueba es simplemente validar, postear un comentario en el producto detail page. Ese es como el título, ¿no? General. ¿Y cuál sería el caso de prueba? Bueno, me faltó poner aquí postear un comentario en el product page con, qué sé yo. Vamos a colocar acá. Agregando un comentario. ¿Esto qué era? Name. Email. O sea, estos dos. Muy bien. Validar postear un comentario en el... Un comentario con datos correctos en el product detail perfecto, vamos a dejarlo así. Bien, descripción, vamos a copiar esto mismo. Tras tanto, bien, perfecto. Vamos a copiar y pegar y vamos a agarrar la historia de usuario, que es el quiero hacer un comentario. Solamente para que me dé una idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a bajar esto, colocamos esto. ¿Vale? Para que se vea más o menos bonito. Bien, perfecto. Esta es la feature, ¿no? La feature de historia de usuario. Y aquí tenemos la validación, ¿no? O la ruta, o el caso, qué sé yo. Tenemos la validación y tenemos acá la feature. Perfecto. Bien. Entonces, aquí abajito empieza lo bueno, ¿eh? Tienen estas tres cosas. Bueno, no tres, tienen este montón de cosas. Tienen a dónde va a parar el caso de prueba, o sea, cuál es el test plan correspondiente. Y es lo primero que vamos a linkearle. Vamos a linkearle su plan de pruebas, ¿sí? Le pongo existente, porque siempre va a estar creada. Ya está creada de siempre. Y lo encuentro acá, rapidito. Academy Box. Si hubiesen otros proyectos, bueno, lo agrego allí. ¿Vale? Yo veo el testing board. Perfecto. No me ingresa. Ya me aparece. ¿Te aparece ahorita? Bien, perfecto. ¿Qué dices, Jetsa? No me ingresa. ¿Al Jira? Recuerda colocar arriba. Vamos a darte un ejemplo. Aquí arribita, ¿sí? Colócalo bien, ¿no? apextest.atlassian.net y luego le agrega slash Jira y te debería llegar al home y debería aparecerte el bootcamp y entras todo. Cualquier cosa me avisas y vemos qué pasa ahí. Bueno, procedo, chicos. Estoy pensando en si achicar un poquito esto. Y así puedo ver el mejor los comentarios. Pero no, no importa. Voy viendo de vez en cuando. Bueno, ya tenemos aquí el caso de prueba linkeado. ¿Vale? Como pueden ver. Está aquí en ToDo. Si yo agrego muchos casos de prueba a un solo plan de pruebas, aquí me va a lanzar un listado enorme de todos los casos de prueba de este proyecto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a hacer en un caso de prueba? Vamos a linkearle a un set de prueba, ¿no? Bueno, ya está, automáticamente. Mira, listo, ya está. Perfecto. No vamos a hacer nada. Vamos a crear unas precondiciones porque no hay precondiciones nuevas, ¿sí? Esto lo voy a hacer, pero ustedes si quieren lo ignoran, ¿sí? Yo lo quiero hacer para que ustedes vean cómo es. Vamos a darle una new, ¿sí? Seguro me va a lanzar. Ajá, listo. Vamos a ponerle acá ingresar al product detail page. Bien, estoy colocando la precondición, ¿no? La precondición es estar aquí en el product detail page, ¿no? O sea, aquí
aquí. Usuario debe estar situado en el product list page. Listo. Más que bien. Perfecto. Ready. Nada, todo esto lo dejo vacío. No pasa nada. Lo creamos. Bien. Ahí me creo. Bien. Cualquier cosa, vamos a abrirlo. A ver si no me carga esta misma página. Bueno, si me carga. Luego tengo que ir atrás. Vale, a ver, a ver, a ver. Bien. Aquí me dice cuáles son los pasos, ¿no? Steps. Click to para agregar una definición. Bueno, la definición va a ser por lista. Vamos a decir, usuario debe ingresar. ¿Cómo se llama? Debe ingresar con su cuenta, ¿no? De Academy Box. Si es que tiene. Usuario debe situarse en la página de detalles del producto, ¿no? O el product detail page. Ya está. Más nada. Son las precondiciones. ¿Sí? Sí. Son las precondiciones. Ya está. La confirmo. Listo, ahí está. Le voy a ir aquí atrás porque no habría otra y ya debería mandarme para Aqueta. Bien, vamos acá. Estoy en el caso de prueba, Tiene el caso de prueba. Yo sé que di muchas vueltas, pero no se preocupen. Ustedes simplemente pueden abrir de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Test plan, test set, precondition y details, ¿no? Bueno, ya tenemos las precondiciones listas. Aquí en test type, ¿vale? Podemos ingresar generic, o sea, quiere decir genérico, de forma genérica, puedo ingresar lo que ustedes quieran. Cucumber, que es lo que hemos estado practicando, haciendo la historia de usuario. O tipo manual, que es lo que quiero enseñarles, ¿no? Vamos a leerlo un poquito. Aquí empieza lo bueno. Vamos a agregarle en los pasos. Yo les aconsejo, ¿verdad? Darle Open Dialog. Va a abrir un pop-up grande y va a ser más cómodo colocar los casos, ¿sí? Pero lo malo es que no van a poder hacerle clic a lo demás. Ah, o sea, afuera. Mira, le voy a dar clic acá y me abre una pestaña bastante grande para yo agregar los pasos. De hecho, pueden importarlos desde acá, desde un test que ya está creado o desde un Excel, ¿sí? O una hoja de cálculo. Pero no es el caso. Yo otro día le voy a explicar cómo importar casos para agilizar los procesos, bla, bla, bla. En este caso va a ser ese. Agregar paso, voy a agregar uno nuevo, ¿sí? Mira cómo se va a marcar. Se me va a marcar así, hay dos formas. Se me puede marcar así o de forma de lista, ¿sí? Mira, enorme, ¿eh? En caso de que el caso de prueba sea muy complejo, lo pueden poner así, ¿sí? Pero este es el mejor, ¿no? Más tranquilo, más chévere, más familiar. Vamos a agregarle. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ir para acá. Llenar esto, llenar esto, llenar esto. Y dale post. ¿No? Porque website no, lo vamos a dejar en blanco. No es prioridad. Vamos a cerrar esto para no confundirnos. Bien, estamos acá. Entonces, ya tenemos las precondiciones, ¿no? Entonces, vamos a decir los pasos. Usuario. Ingresa. ¿Cómo se llama? Ingresa un nombre. En el campo. Vamos a ponerle entre comillas, name del cuadro, ¿cómo se llama? Este, en la caja de comentarios, en la caja de comentarios. En la caja de comentarios. Voy a ponerle en español. Bien. Aquí le puedo dar tabulador y ya me pasa directamente a acá. Sin necesidad de hacerle clic, clic, clic. ¿Vale? Pasa la data. Data. Vamos a colocar exactamente. No sé, vamos a poner Elier, sí, mi nombre. Y aquí en Expected vamos a colocar se visualiza correctamente el nombre en el campo
correspondiente. Bien, ya está. Sigamos. Le dimos crear. Bien. Aquí está. Usuario. O ustedes pueden comenzar también con ingresar nombre, tal cosa. Para mí creo que es mucho mejor así, porque poner todo el tiempo de usuario puede ser hasta medio confuso. A ver. Ingresar un nombre, perfecto. Vamos a guardar los cambios. Ahí está. Mira, aquí hasta pueden poner attachment si quieren. Mira, pueden mover. ¿Ve? Yo puedo hacer esto. Puedo mover una prueba con la otra. Bueno, ya lo van a ver ahorita. Vamos a ir acá. Ingresar un apellido en el campo apellido. En la caja de comentarios. Bien, data. Vamos a poner aquí Maldonado. Y aquí en Expected se visualiza correctamente. Si no, agarran Chukutu, copiar, Chukutu, pegar. Listo. El apellido en el campo correspondiente. Crear. Bien. ¿Por qué es lindo hacer los casos de prueba acá, chicos? Porque pueden hacer esto. O sea, pueden mover mira, le doy una flechita y se me mueve. ¿Viste? Entonces el apellido está arriba y el nombre está abajo. Eso en caso de que ustedes olviden un paso y bueno, lo escriben y lo mueven hacia arriba, ¿sí? Pueden hacer esto. O lo pueden arrastrar. Pueden copiar todo, ¿ven? Pueden copiar. Con clic acá pueden copiar todo esto. No como yo hice. Con clic acá pueden copiarlo, ¿no? Tengo este clipboard. Bueno, vamos a seguir. Dice ingresar un comentario en la caja de comentarios. Valga la redundancia, ¿no? Aquí vamos así. Uf, ese artículo sí está bueno. Lo deseo. Ponele. Lo deseo. Este va a ser el comentario. Muy random. Vamos a copiar esto. Mira, copio esto. Y le doy aquí. Y se pega automáticamente. ¿Ve? Perfecto. Se visualiza correctamente el comentario introducido en el campo correspondiente. Listo. Vamos a crearlo. Falta un paso. ¿Sí? Que es el. Dale. ¿Cómo se llama? Clic acá. Bueno, paso 4. Hacer clic sobre el botón. Ya estoy escribiendo malísimo. Sobre el botón. Post comment. De la caja de comentarios. Data. Ninguna. No aplica. Lo deja en blanco. Lo esperado. Aquí yo tengo que pensar lo que debería pasar, ¿no? Entonces, digo, se carga el comentario y se refleja en la caja de comentarios del artículo. Según de posición reciente, vamos a poner aquí reciente en el historial de comentarios. ¿Qué más? Ah, coma. Con los. Esto no, este es el principio. Se carga el comentario y se refleja el mismo con los valores correspondientes en la caja de comentarios del artículo, cuya posición debería estar en reciente en el historial de comentarios. Aquí voy a comenzar. Se debe. No, aquí está bien. Bueno, ya creé aquí mis pasos. Vamos a crearlo. Sé que duré mucho.
Estaba pensando en ponerlo lo más lindo posible. Bueno, aquí están los míos, ¿ves? Están en los pasos. Vamos a darle save. No hace falta crear un quinto paso. Aquí me van a cargar, ¿ves? Me cargan de forma ordenada. Mira que está lindo, ¿no? Los pasos. Ahí está. Bien, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué pasa? Puedo agregar más casos. Cualquier cosa. Ya agregamos precondiciones. Tenemos test set. Tenemos test plan. Ahora falta ejecutarlo, ¿no? Ya tenemos todo. Bien, aquí arriba. No lo puedo pasar. ¿Por qué no lo puedo pasar? Porque necesito tener unos permisitos. Vamos a pasar esto a test runs. Muy bien. Vamos a agregarle uno. Voy a decirle nuevo. Recordemos que este caso de prueba es el 56. Por si acaso. Vamos a crear una ejecución de casos. Bien. Aquí vamos a colocarle el UPEX para recordarle. ¿Cuál es el test suite de los casos de este caso de esta ejecución? Vamos a buscarle. Sí. Un segundito. Es simplemente para tener trazabilidad por todos lados. Trazabilidad. Ajá. 55. Apex 55. Listo. Apex 55. Este es el nombre, ¿no? Apex 55, que ya me dice que este es el test suite. Apex 55. Ah, oh, no, mejor. ¿Cuál es la historia de usuario? 18, ¿no? Sí. 18, 55. Ahora sí, no hace falta colocar el caso de prueba. Colocamos el nombre del. Quiero hacer un comentario en la caja de comentarios. Listo. Copio esto, lo pego aquí. Listo. Esto, así se llama la incidencia de ejecución. El ambiente está en Academy. Ejecutar inmediatamente, pueden colocarle sí si lo quieren ejecutar o si no, no. Yo lo voy a colocar como no, para que vean cómo se refleja esto en el planning. Bien, hasta ahora, ¿cómo van? Listo. Ah, ok, perfecto. Bien, miren cómo aparece, chicos. Ya está. Tenemos el test run, tenemos el test plan. Está. Tenemos el test set. Trazabilidad pura, hermoso. Precondiciones también. Bueno, test run, vale, vamos a ir para allá. ¿Sí? Aquí yo puedo venir y ver cuántos casos de prueba tengo, porque este es el caso de prueba, ¿sí? El 50 y... bueno, este es el caso de prueba, perdón, en donde yo estoy, pero este es el como que es como otra incidencia, es como que el que te asegura de que las pruebas corran, ¿sí? No sé por qué se crea una incidencia, porque también lo hago yo en el trabajo. Pero se crea un caso de incidencia, una incidencia para correr las pruebas, ¿no? Pero bueno, eso es, me imagino que es pura gestión, ¿vale? Le pueden dar clic acá para ejecutarla, o bien vamos a ir a. Vamos a ir para acá. Testing board. Bien. Para que vean antes de la ejecución cómo está quedando la trazabilidad, yo le doy clic acá, trazabilidad. Ustedes pueden ir para acá y darle clic a trazabilidad. Bien, quiero que me busques en Bootcamp. No me muestren las pruebas que están corridas porque no he corrido ninguna. Y muéstrame las del ambiente Academy. Bien, generar reporte. Perfecto. Vamos a ver. Esta no es la mía. Sí, ojo. Vamos a ver cuál es la mía. ¿Cuál es la mía? A ver, la mía, la mía, la mía. Ajá, aquí está, mira. Historia de usuario 18, ¿verdad? Dice no run, o sea, no está corrida esa historia de usuario. Y tiene este caso de prueba. ¿Sí? Validar, postear un comentario con datos correctos en el Product Detail Page. ¿Sí? Está en todo. Ahí ya está formándose una trazabilidad. Recuerden, estas tres columnas están de requerimientos, casos de prueba y defectos. Más nada. ¿Viste como que ya de una vez me la correlaciona? Sin necesidad de linkear la historia de usuario al caso de prueba. Esto es una maravilla. No, no, no hace falta ver 50 casos de prueba ahí metidos en la historia de usuario, todo terrible, no, no. Tranqui. Aquí también puede ponerle los estados. Está el estado OK, que es cuando pasaron todas las pruebas. Not OK,
cuando hay un fail, el not run, ¿verdad? El que ya saben, que cuando no está corriendo todavía, y el desconocido, este no me acuerdo cuál era, y uncover quiere decir que no se ha creado casos de prueba a la historia de usuario, que son estas, ¿eh? Uncover, no se han creado. Bueno, para que sepan, ya está. Ya revisamos esta trazabilidad. Ahora vamos a irnos a buscar. Vamos a buscar el test planning para que vean algo. Ya estamos finalizando. ¿Sí? Bien, mira, ya se me creó. ¿Viste? Aquí está: validar, postear un comentario con datos correctos. Ok, ya me dijo esto. Bueno, voy a colocar eso en su respectivo sprint, que es el sprint 0, ¿correcto? Vamos a moverlo, lo movemos aquí el sprint 0. Listo. Vale, vamos a mover esto a su respectiva carpeta. Es de Findbox. Vamos a buscar acá. ¿Por qué? Porque eso está dentro de este tab, ¿sí? De Findbox. Aquí yo le doy clic acá y aquí yo me llegué hasta acá. Entonces, a ver, ¿está organizadito? Sí, está bonito. Bueno, vamos a ejecutarlo a partir de acá. A ver si se puede ejecutar. Dice aquí, ver incidencia, mover, crear, agregar, crear ejecución con casos. Ah, aquí no lo puedo hacer de una vez. Ah, bueno, no pasa nada. Vamos a darle aquí una vez. Porque yo sé que hay una manera de ejecutarlos todos. Pero tiene que ser, me imagino que por el test run. Juro, o sea, desde acá, ¿sí? Tienen que meterse en la incidencia del test run y de ahí ejecutarlas todas. Los asocias a todos los casos a un test run en particular y listo, que sería este, ¿eh? El Apex 58. Vamos a ver, mira cómo está, así se llama. Yo le pongo Apex, la incidencia, o sea, la historia de usuario, el test set para saber su correlación. Vale, listo, ya está. Esto no tiene, como este no tiene linkeadera, o sea, no tiene linked, yo lo pongo así, para de una vez verificar dónde están las asociaciones, ¿sí? Bueno, perfecto. Aquí en descripción lo pueden dejar vacío, ¿verdad? Y aquí es cuando ejecutan todas, o sea, pueden seleccionar aquí, ¿verdad? Seleccionar todas y pueden ir a ejecutar, ¿eh? Ejecutan todas, ¡pa! De una vez. Vamos a ejecutar este caso, que es de tipo manual, ¿verdad? Vamos a ver, no tiene dataset, está bien. Yo otro día le voy a explicar qué es dataset, ¿sí? Eso es para cuando se trata de data. Vamos a hacer esta ejecución. Mira cómo aparece ahora. Uy, qué calorcito. Bien, abrimos esto. Se abre esto así, ¿vale? Aquí tenemos en findings, vamos a ir de primero arriba abajo. Esto es eso, los estados, ¿no? En general, si está ejecutado, si está todo bien. Si está siendo ejecutado, o sea, está en proceso, que o sea, te quedaste a la mitad, o que el recorrido ha sido fallido, ¿no? La ejecución. Aquí una cosa interesante, bonita, que está el dataset, ¿verdad? Una vez, está importar, ¿verdad? Resultado de ejecución, puedes omitir esta parte porque no lo vamos a usar. Y aquí está para mover. Cada vez que tú ejecutas un caso de prueba, te mueves a la siguiente, ejecutas, mueves a la siguiente, ejecuta, y así vas. Realmente es así. Aquí luego en Finding voy a encontrar para agregar defectos, agregar evidencia, poner comentarios, ¿sí? A este preciso caso de prueba que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los detalles, ¿no? El feature es tal, la validación es tal. Recuerden que no exactamente lo hacen así. Yo les voy a dar como un pequeño formato, si siguen, pero es el mismo de siempre. Ya sabemos que el link que está linkeado es este set de pruebas, ¿vale? Este caso de prueba está con este set de prueba. Si queremos ver todos los casos de prueba de este set, no, le damos clic acá. Precondiciones, miren, ¿se acuerdan? Aquí está, ingresar al PDP, que es el Product Detail Page. ¿Verdad? Yo le hago aquí este clic acá y me abre ya las precondiciones, ¿viste? Entonces no tienes que escribir esas precondiciones, ya las usas, las vuelves a usar. Entonces cada vez que tú quieres hacer unas precondiciones que son iguales, solamente buscas esto. Ingresar al Product Detail Page y listo, ya está. Easy. Lo pones allí y ya. Porque hay precondiciones que son larguísimas, tienen como 7 pasos en ciertos proyectos.
Y es un garrón escribir 7 pasos una y otra y otra y otra vez. Y no importa que sea copy-paste, pero es un fastidio, ¿sí? Es un fastidio. Entonces, para no hacer eso, se hace de esta forma, ¿eh? Y queda más prolijo. Bueno, aquí tenemos la data, ¿no? Acción. Bueno, pueden hacer varias formas para ejecutar los casos. ¿Cómo los hago yo? Mire, yo lo hago así. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ya no, voy a ver cómo pasó. Ok, dejan de verlo. ¿Va? Mire lo que va a pasar. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esta ventanita. En esta ventana voy a poner este que se me salió. Ahí está, ¿ven? ¿Ven uno encima de la otra? Bien. Este que está acá, este nene. Este nene. Mira, esto es una técnica, chico. Window, flechita. Window flechita hacia la izquierda. Lo puse al lado izquierdo de la pantalla. Todo, perfecto. Lo que pasa es que ustedes lo ven así en el medio, pero yo lo veo hacia un lado. Así que vamos a moverlo. A ver si me lo agarra. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es este. A ver si sí es este, mira, ¿eh? Vamos a dejarlo por acá. Bien. Y el otro lo vamos a la derecha. Solamente lo estoy haciendo así en el stream para que ustedes vean cómo se hace una ejecución de pruebas, ¿sí? Varias pruebas, no solo una, varias. Pero bueno, lo estoy explicando paso por paso. Luego vamos a sacar este, ¿sí? Vamos a sacarla. Bien. Vamos a mover. Quiero mostrárselo a ustedes. Este lo vamos a apagar para que vean este window. Vamos a mover. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Bien, miren la magia. Ahora voy. Window y flechita hacia la derecha. Se movió a la derecha. Buenísimo. Ahora voy a subir el de la izquierda. Listo. Vamos a ver. Paquete. Esto. Vamos a mover nuestra ventanita. Ay, no moví la otra. Listo. Quiero mover esta. Ajá. Uy, 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 uy. Ahí está. Bien, ahí está. Bien, no están completamente perfectas, pero algo es algo, ¿eh? Para que sepan. A veces se ve bien. Un segundito, estoy comparándolo con mi pantalla. Ah, no, creo que sí está bien. Flechita. Ok, me voy a quedar con eso. A ver aquí. Claro, esta opaca. No, esta me estoy agarrando a mí. Esto. Bien, esta está bien así. No sé por qué esta se ve más chiquita que la otra. Me estoy agarrando a mí, ¿por qué me estoy agarrando a mí? Dios. Overlay, quédate quieto. Listo, ahora sí. Tú. Te quedas quieta. Tú. A ver, muévete un poquito a la derecha. Ajá, por eso no me agarra. Está completamente. Bueno, no importa. Vamos a achicarla un poquitito. Ahí está. Bien, así está, más cool. Vamos a achicar esta otra. Esto lo estoy haciendo, estoy tardando porque lo estoy haciendo en el programa para que se grabe bien. Porque yo aquí en la PC me queda perfecto. En la PC me carga perfecto. Mira, una más grande que otra. ¿Qué te digo ahí? Están locas. Bueno, no importa, hacete tú grande. Bien, mira, esto es una técnica de testing, ¿no? Agarras Windows y pones uno de un lado y el otro del otro lado. Se queda así, ¿no? Y así vas viendo paso por paso. Espero que bueno, se vea la diferencia. Cualquier cosa, si lo ven muy distinto, yo lo separo un poquitico más. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Se ve. Bueno, procedo yo. Bueno, yo lo tengo abierto en las dos pantallas, ¿sí? Entonces, aquí al ladito tengo mis pasitos, ¿sí? Uno abajo del otro. Incluso lo puedo apretar, ¿sí? Lo puedo apretar más. O sea, yo puedo agarrar esto. Solamente para que vean. Y lo puedo apretar más. ¿Sí? Y se me va arreglando mágicamente
el coso, ¿sí? Y lo puedo ver así. Vamos a ver si lo pongo aquí. Mira, este es el máximo. Y se me ve bien, ¿viste? Yo lo puedo ejecutar así. Y agarro esto, si quiero, y lo puedo mover todo para acá. ¿Sí? Y luego ejecuto, le doy aquí clap y voy viendo acá. ¿Sí? Si son muchísimas pruebas, se hace así de esa manera. ¿Sí? Está bastante bien hecho esto, está optimizado. Sobre todo háganlo en Chrome, ¿no? Porque es donde está la magia, ¿vale? Quiero ver cómo se ve en el OBS, se ve mal. Bueno, básicamente es así. Lo pegas acá. Y esto, que es grande, ¿verdad? Bien, se queda así. Básicamente así es. Así es, mira, ¿eh? Lo pones aquí grande, lo que vas a probar. Y aquí chiquitito, los pasos. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, empiezo. Precondiciones. Usuario debe ingresar una cuenta. Vamos a entrar aquí. Usuario debe estar con una cuenta de Academy Box. Ajá, ponerle que tenga una. Usuario debe situarse en el Product Detail Page de un producto que haya seleccionado. Aquí tengo que completar un poquito más la precondición porque no se entiende muy bien. Entonces vamos a entrar acá. Esto es un Product Detail Page, ¿sí? Esta parte. ¿Ve? Las detalles del producto. Bueno, ingresa un nombre en el campo Name. Vale, ya estamos empezando, ¿eh? Estamos empezando con el primer step. Son cuatro. Primero es. Entonces vamos a ingresar aquí mi nombre. Dice Elier. Dice aquí, ¿eh? ¿Se visualiza correctamente el nombre del campo correspondiente? Sí. Entonces le doy paz. Voy con el siguiente. Ingresa un apellido en el campo del apellido. Bueno, Maldonado, ¿no? Como dice aquí en la data. ¿Se visualiza correctamente? Sí. Bueno, pasado. Acción 3. Ingresa un comentario en la caja de comentarios. ¿Qué pongo? Pon, uff, ese artículo sí está bueno. Lo deseo. Bueno, está bien. Vamos a agarrar y lo pego acá. Está bueno el comentario, está lindo. ¿Se visualiza correctamente el comentario introducido en el campo? Bueno, sí, perfecto. Bueno, listo. Ya está. Bien, el cuarto paso. Hacer clic sobre el botón Post Comment. ¿Cuál es el botón Post Comment? Ah, está acá. Deja el comentario. Ok, está bien. Data no hace falta. Se carga el comentario y se refleja el mismo con los valores correspondientes en la caja de comentarios del artículo, cuya posición debería estar en reciente en el historial de comentarios. O sea, si yo le doy aquí clic, se me va a poner como por acá, ¿no? En algún sitio. Vamos a darle. ¿Qué pasó acá? Mira, you found a bug. Bueno, está bien. Encontré un bugazo. Yo le voy a poner aquí fail. ¿Sí? Obvio, si estás teniendo problemas en la aplicación, ¿verdad? Tener un defecto de una historia de usuario desplegada a QA, sí es digno de colocarlo como un bug, un fail en los pasos. Pero si tú estás haciendo los pasos y por ahí, ¿viste? Un bug o un defecto diferente a donde tú estás probando. O sea, es como que tú te fuiste por un camino diferente y encontraste un bug por ahí. Un bug que no está dentro del scope de una historia de usuario. Entonces, allí, en lugar de reportar el bug, tienes que preguntar. Preguntar de si no están tocando ese ambiente, de que si no están haciendo alguna actualización dentro de ese ambiente o algo por el estilo. Porque a lo mejor no es un bug, a lo mejor es algo que está bloqueado y por tal razón no te deja hacer lo que tú quieres hacer, ¿sí? Porque hay alguien ahí detrás tocando código y está actualizando algo, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, ya cargué todo. Aquí en Activity, ¿verdad? Me va a salir todo lo que yo hice, ¿no? Como un historial, cada caso. Bueno, ya tenemos todo listo, ¿verdad? Y ya debería salirme aquí arriba como fail. Porque cada vez que falla uno, fail completamente el estatus, ¿sí? Bueno, ya completé todo. Vamos a abrir todo de nuevo. Vamos a darle aquí en Windows. Listo, ya lo abrí todo. Y el otro, vamos a ver abrirlo todo también. Bien. Y aquí en el programa voy a organizarlo. Vamos a guardar esta. Y esta que está acá, vamos a ponerla grande. Para que ustedes la vean bien. Bien, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, chicos, ya para terminar. Un segundillo. Listo. Entonces ya está acá. Cuando ustedes terminen,
Espera. Pueden reportar el bug. ¿Defecto encontrado? Sí, yo lo hago aquí. Le doy crear defecto. Crear subdefecto también puede hacer. Voy a crearle un defecto. Vamos a crearle un defectito. Bien, vamos a colocarle crash o la página tiene un crash cuando se intenta postear un comentario en el product detail page, ¿va? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a ponerlo en el sprint. Siempre en el sprint, no se olviden de eso. Vale, y si no pasa eso, bueno, no pasa nada. Find book, a lo mejor está ahí. Ahí está, find books. Bien, asignados. Me va a asignar a mí la incidencia. ¿Verdad? Normalmente se le asigna es al líder QA. Se le asigna al líder QA, él lo revisa, se lo asigna al representante o al responsable. O lo habla con el líder de development y lo ponen al responsable, ¿sí? ¿Y qué pongo acá? Normalmente un bug, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá como un originado, relacionado. Vamos a ponerle creado por, vamos a ponerle relacionado, relates to historia de usuario 18, ¿no? Apex 18. Ahí está. Apex 18. Vamos a crearlo. Ahí está. Perfecto. Mira cómo se me coloca acá, ¿eh? Son un bug. ¿Vale? Para reportar. Perfecto. Vamos a subir otra vez. Yo le di clic arriba donde están las flechitas acá, ¿ra? Bueno. Regresé como a la parte del. ¿Cómo se llama? De la execution. ¿Vale? Para que vean esto, ¿eh? Y sale así, fail. Y aquí me dice todos los casos de pruebas que salieron, ¿no? Por ejemplo, aquí me pueden dar varios casos de prueba past y un caso de prueba me salió fail, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí me debería salir más o menos como un reporte. Bueno, y aquí me dice que se ha creado de esta ejecución un bug. Yo le voy a dar clic aquí en el bug. Y bueno, y ustedes hacen la correspondiente, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que este bug está relacionado a esta historia, ¿verdad? Y este bug ha sido creado por haciendo el caso este o la ejecución este, ¿sí? Bueno, cualquiera de los dos, para que haya una trazabilidad entre una y otra, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que llenar todos los datos, aquí tengo que describir muy bien el paso, ¿no? Voy a guardar esta. Postcondiciones o prerequisito. Usuario debe estar situado en el product detail page. Y ya, no hace falta más nada. Vamos a darle eso así. Bien. Bueno, ya creamos la cosa esta. Tipo de bug. Vamos a ponerle un bug. Tipo. ¿Cómo se llama acá? Functional. Sí, un bug funcional. Un crash. Frecuencia siempre. Severidad crítica. Prioridad alta. Listo, ahí está. Ajá, me falta algo, chicos. Tengo que crear los pasos. Esos pasos debería salirme desde acá. Pero no sé por qué no me salió desde ahí. Ahorita tengo que ver qué hice yo mal. Vamos a ver si voy a la ejecución de esto. A la parte de ejecución. Bien. Ajá, a ver, acá. Bien. Aquí yo agrego el defecto. A ver, evidencia defecto. A ver. Voy a crear otro defecto. Agregar defecto. Crear defecto. A ver si yo creo un defecto. Agrego un defecto. Vamos a ver si me agrega. Error agregando defecto que no puede linkear defectos a sí mismo. Ok, vamos a crear. Esto se llama subdefecto. A ver acá.
A ver si me lo agarra. Ah, ok, perfecto. Bien, puedes agregar asignado, subversión, perfecto. Vamos a agregar, está linkeado a mí. Ahí está. Y summary, lo mismo, ¿no? Usuario. No. Se crashea la página del product detail page cuando se intenta postear un comentario. Bien, a ver, me estoy dando cuenta de algo. Hay dos formas de hacer bug, chicos. Está el subdefect, que el subdefect vendría siendo como el defecto de la historia de usuario. Y si tú lo creas, va a tener mucho sentido. O sea, va a agarrar los datos del caso de prueba y lo va a colocar como sus pasos para reproducirlo. Pero si tú creas un bug normal, como el que yo lo acabo de hacer, no te sale eso, ¿sí? Igual tengo que yo volver a colocar esas. ¿Cómo se llama? Yo le había quitado esos fields, ¿no? Esos campos. Tengo que volver a colocárselo. Aquí abajo, TC. Vamos a poner el subtest execution. ¿Vale? Bien. Fix version. No, no vamos a seleccionar nada. Esto lo vamos a dejar así. Esto se crea automáticamente. Bien. Expected result. Y aquí en actual result yo voy a colocar lo que a mí me salió. Aquí. Entonces, la página se... La página hace crash. No, no, se hace crash. Se crashea. La página crashea. Y deja de... ¿Cómo se llama? De responder. Por unos minutos, por ejemplo. Y el resultado esperado. Se debería cargar el comentario. Listo, ahí está. Bueno, se crea. Bien, ahí está. Bueno, ahí está. Defecto 1. Se me ve. Ahí está. Se crachó la página. Bueno, vamos a abrirlo para que vean. Así es la incidencia del defecto. Mire cómo se ve. Así se ve. Se ve un cuadrito bonito. Dice las cosas que se hizo. Entonces no tienen por qué notar tanto. Está muy automatizado. Se creó un defecto. Bueno, si el defecto se creó haciendo los pasos que hiciste, entonces se llama un subdefect. Pero si no, no. ¿No? El subdefect tiene esto. ¿Vale? Está creado por tal, 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 tal. Bueno, listo. Más nada. Y el subdefect, como pueden ver, se retestea. ¿Viste? Puedo hacer un retest. En cada caso. Y aquí yo puedo agregar el test, ¿no? La prueba. En caso de que arreglen este bug, lo arreglan. Yo lo puedo retestear agregando aquí un existente, un caso existente. Yo voy a agregar el que se llama 56, validar postear para retestearlo, ¿no? Entonces lo vuelvo a agregar y ya forma parte como un retest, ¿sí? Y lo vuelvo a hacer hasta que, bueno, si es que funciona, ¿no? Pero en este caso no hacemos retest, ¿no? Porque no hay alguien que corrija los bugs. Así que simplemente se cumple con seleccionarlo acá y listo. Y bueno, creo que ya terminamos todas las tareas principales en cuanto a esto, ¿sí? En cuanto a los workflows, ¿sí? ¿Qué son estas cosas? Por ejemplo, aquí vamos a dejarlo en All Done para que vean cómo se ve. Igual, todo esto de los workflows no lo van a ver hasta que yo active el Sprint. Porque mira, esto no se ve nada. Pero hasta que yo no active el Sprint, no van a ver cómo va ese correlativo, ¿no? Hasta ahora lo que pueden hacer es ir a Testing Board. Y mirar la trazabilidad que tiene. Yo voy a poner acá, veo la trazabilidad. Genero el reporte. Veo acá. Busco test plan. Esto. Aplicar. Vamos a hacer el reporte. Ahí está. Muéstrame los test runs. Bien. Vamos a buscar el mío, ¿eh? Vamos a buscar por acá, por acá, por acá, por acá. Mostrar más.
Si hay muchos, bueno, le recomiendo filtrar y ya está. A ver, este es el mío, ¿no? Bien, perfecto. Pero no se ven los tesoros ni los defectos, que yo sepa. No se ve ni los te. Mira, no se ven los tesoros ni los defectos. Lo cual es weird. A lo mejor es esta cosa que yo hice acá. Modelo acá. Y si hago así. Ahí se ve todo. Perfecto. Mira. A ver. Ahora sí se ve la trazabilidad. Perfecto. Hay que darle esa opción. Bueno. Entonces tenemos aquí. Que no está bien. No. No ok. No ok. La historia de usuario. Que está ligada a este caso de prueba. Que está fallido. Porque falló una. Este caso de prueba está ligado a un test run, ¿sí? Una recorrida de un ejecutor de pruebas, ¿sí? Que es este. Y ese ejecutor de prueba consiguió dos bugs, ¿no? Un subbug, por así decirlo, un bug de defecto de algo encontrado durante se estaba ejecutando, y un defecto normal, ¿sí? Defecto cualquiera, que sería esta incidencia, ¿no? No pasa nada. Y bueno, chicos, para que vayan sabiendo más o menos cómo se maneja Jira, les invito a que a partir de hoy vengan a acá y practiquen, ¿sí? Practiquen esta herramienta hermosa para cuando ustedes vayan a salir a trabajar puedan tener esa magia, esa soltura, ¿sí? No, si nosotros trabajamos con tales incidencias, hacemos reportes de tal cosa, usamos las métricas de Jira, y ustedes les pueden explicar todo el proceso así con la mente, imaginándose lo que hicieron acá y lo que, bueno. O sea, ustedes pueden combinar lo que hacen acá con ese trabajo ficticio que capaz están colocando en los CV, ¿no? Como todos, como todos hicimos. Pero nada, les recomiendo eso. Les recomiendo eso y cualquier cosa me chatean y nos hablamos, ¿vale? No es mucha ciencia, como pueden ver, todo lo tienen en este video, cualquier cosa. Vuelven a ver el video, tienen acceso al video y lo hablamos, ¿sí? Esto que está acá es un caso de prueba. Debería estar aquí en Keremigo. Ah, no, está en ese repositorio. Un modelo por acá. Está. Este sí, ¿eh? Es válido. Perfecto, cheto. ¿Todo bien? Cualquier cosa, yo les voy a poner todo esto bien estructurado, así con paso por paso, para que las primeras veces lean como un paso por paso y luego se vayan metiendo. Pero por ahora, yo los invito a que agarren una historia de esta y jueguen, ¿sí? El mismo proceso. Abrirla y ponerlo de estado a to work para empezar a trabajar en ella. Más nada. Como pueden ver, aquí en el sprint van a estar dentro todas las incidencias, ¿sí? Los bugs, las tests. Eso se va a quitar solamente cuando yo las cierre, ¿sí? Básicamente. Así que nada, aquí tienen 36 puntos de historia para trabajar. La más potente es esta, la de realizar ejercicio de evaluación de reportable. Esta es una bomba, chicos. Es una súper, súper historia de usuario, pero les recomendaría hacerla porque van a practicar tabla de decisiones, transición de estado, valores límites, partición equivalente, todo, todo. ¿Sí? Aquí. Toda historia de usuario tiene que tener su historia de usuario así, desplegada. Tiene que tener su especificación. Spec significa specification. Rules, reglas, reglas especificadas. O especificación de reglas. ¿Sí? Es más o menos cómo se comporta la feature, cómo se debería comportarse. ¿Sí? Aquí tengo todo. Y esto se trata de una especie de formulario. Y aquí estoy diciendo las respuestas correctas al formulario, ¿eh? Para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Y nada, aquí tienen los criterios de aceptación. Tienen, perdón, ya me está dando la hora. Tienen el escenario 1, que es la accesibilidad, el escenario 2, escenario 3, escenario 4, escenario 5. Todo esto es escenario. Tienen trabajo, gente. Y ya no se pueden quejar. Igual nunca se quejan. Yo los quiero mucho. Nah. Recuerden, tienen que darle aquí y le tienen que dar en progress. La gente que quiera trabajar encima de ella, yo le sugiero que la duplique. Tienen el poder de duplicar. Le dan aquí, le dan a clonar. ¿Sí? La clonan y trabajan.
Si tienen problemas, ¿sí? A nivel administrativo, ¡pum! Por Slack, de una. Disculpe que no lo deje hablar. ¿Puedes pasarlo como sugerencia? ¿Cómo así, Katy? ¿Cuál sugerencia? ¿De qué me perdí? Pasarlo. Hablas del paso a paso. Tenemos bastante trabajo. Y sí, ya era hora. Igual es poquito. O sea, es poquito, pero es mucho. O sea, no se dejen llevar. Esto es un 21 puntos de historia de usuario, chicos. Ustedes, no sé si vayan a terminar esto en una semana. Yo creo que sí pueden. O sea, yo, ante encontrar laburo. Mira, ya la canción me está dando inspiración. Ante encontrar laburo, yo me puse como un friki a estudiar. Obviamente, yo trabajaba en la mañana. Y en la noche era estudiar, estudiar, estudiar. Duré también varios días sin trabajar por quedarme tan tarde estudiando. Y es porque, bueno, ya saben mi historia, yo necesitaba plata, necesitaba dinero y yo dije, no, tengo que estudiar, tengo que hacerle bien. Porque sé que tengo la oportunidad para ejercerlo, ¿no? Así que, digamos que yo me metí a gastar unos 20 puntos de historias. Por. No, tampoco así, pero yo me metí como 10 puntos de historia por día. Para contártelo más o menos de una manera, ¿sí? Eso sería más o menos como 8 horas al día. Trabajando full ahí, clac, 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 clac. Y obviamente había error, ¿no? Trabajaba con esa franja de error. Verificaba si mis casos de pruebas eran los correctos. Investigaba. O sea, me puse como un friki. Y usted lo que tiene que hacer es agarrar esa agilidad. Usted tiene que sentirse como que estuviesen trabajando. Eso es todo. Si ustedes se sienten así, cuando estén trabajando, cuando estén viendo una entrevista y encaren a la persona, van a poder decirle las cosas a la cara. Con seguridad. ¿Sí? Por ahí tengo varios amigos que me preguntaron sobre mi speech para entrar con la empresa donde yo trabajé. Y nada, todo es mantener una correlación con sentido. Y sobre todo es demostrar nivel, demostrar que sabes el tema. Demostrar que has tenido golpes. Y le van a preguntar más de una vez alguna experiencia que hayan tenido. Y aquí la pueden sacar toda. Por eso es la magia de Apex Bootcamp. Yo desearía que alguien me hubiese preparado historias de usuario, ¿no? Porque primero para preparar historias de usuario tienes que saber un poquito analizar features y hacer los procesos correspondientes. Y encima preparar el ambiente, ¿no? O sea, el Jira, el todo, ¿no? Que es súper difícil. ¿Por qué? Tienes que tener un experto en el área para que te haga todas las automatizaciones, gestiones, y te lo haga todo ordenadito. Y que encima te haga una demo, ¿sí? Eso es dificilísimo. Yo por ahora, bueno, la única demo que tengo es esta, que está siendo grabada ahora mismo. Y ya, lo que le puedo decir. Así que, a trabajar, gente. Tienen aquí trabajito. Cuando quieran, van para acá. Clonar. Work. Y no importa que haga un desastre. O sea, no pasa nada. Hay permisos allí que nadie le va a borrar incidencias a nadie. Así que, todo lo que hagan, anótenlo en un papel. Cualquier cosa. O sea, cada incidencia que creen. Ah, mira, creé Apex 59. Lo anotan. ¿Sí? Un consejito, por si acaso. Y dicen qué era. Y su misión. Es que haya una trazabilidad. Porque esa trazabilidad yo la voy a evaluar. Eso es todo. Hagan sus tareas, hagan sus casos de prueba y que todo esté trazable. Más nada. Y eso sí, siempre comiencen con el agregando el test suite, ¿sí? O el test set al test planning. Eso es todo. Y cualquier cosa, bueno, miren otra vez este video. Ya son las casi 10, así que. Yo me voy. Tengo una cara de sueño, ¿eh? Mira, mis ojos se ven más caídos de lo normal. Cuídense, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias por estar acá y por apoyarme siempre. Nos vemos, chicas y chicos.
Voy a cerrar aquí, como no me acuerdo cómo era. Aquí. Bien. Bueno, gente, adiós. Yo voy cerrando el stream. Que tengan buenas noches.